Cerebros enviando señales a músculos que mueven perillas buscando ondas de radio en el cosmos que viajan desde estrellas lejanas que son como la nuestra, que iluminan los pasos de simios lampiños que se comunican con teléfonos, satélites, sonidos, imágenes, arquetipos, ADN. Icónico, la señal, ciencia y misterios. Cerebros enviando señales a músculos que mueven perillas buscando ondas de radio en el cosmos que viajan desde estrellas lejanas que son como la nuestra, que iluminan los pasos de simios lampiños que se comunican con teléfonos, satélites, sonidos, imágenes, arquetipos, ADN. Icónico, la señal, ciencia y misterios. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, familia señalera. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 162 de La Señal. Muy bien, y así con la remera de Fox Mulder para ponerle un poco de vibra señalera, estamos comenzando con esta emisión central que se las trae, que viene con todo. Comenzamos un poquito más tarde porque estábamos terminando de acomodar algunas cositas para que esto salga perfecto, porque sabemos que vos te lo mereces, porque estás esperando en tu casa, si es la primera vez que ves La Señal. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt y durante las próximas tres horas vamos a estar conectados, compartiendo temas del misterio. Esta noche, tema central, tema que te diría apasionante, bueno, el caso de Claudio Pastén, con datos inéditos que nos trae el señor Rodrigo Fuensalida, nuestro gran amigo desde Chile, que ha aceptado, bueno, narrar algunas cosas que nunca había dicho del caso Pastén, pero también lo vamos a repasar para aquellos que no conozcan la historia de Claudio Pastén. También tenemos un video actual de Claudio Pastén narrando cómo es su vida y un poco también de cómo vivió ese de pronto acceso a la fama, ¿no? Esa exposición que le valió un cambio bastante profundo e importante. Y por qué no la posibilidad de que en algún momento lo tengamos en La Señal, pero eso lo haremos más adelante. Esta noche vamos a estar con Rodrigo Fuensalida, que es la persona que comienza con todo esto, es quien establece el contacto con Claudio Pastén, que luego termina en la famosa entrevista de la serie OVNI, de la cual Rodrigo Fuensalida era el productor. Bueno, esta noche vamos a conocer bien esa historia en profundidad y lo que ha sucedido a través de los años, porque las historias son asombrosas. También tenemos Área X. Nos vamos a meter por segunda vez en nuestras instalaciones secretas para recibir a Carlos Alberto Vales, nuestro querido amigo investigador argentino que va a reflexionar acerca del fenómeno
y va a dar su opinión acerca de lo que él piensa que es el fenómeno. Algo que, por supuesto, es muy interesante y que nos va a dar pie con Rodrigo para continuar con una charla disruptiva respecto al fenómeno, a los ovnis, a lo que rodea todo el mundo de los misterios. Por supuesto, también tenés esta noche las Fortu Historias y estamos adelantando un montón de cosas que te voy a ir largando durante el programa que son espectaculares. Quiero saludar especialmente al 28M, bienvenido 28M, que es el grupo de amigos y seguidores de Rodrigo Fuensalida, que están conectados con mucha buena vibra, con muchas ganas desde el principio, en realidad desde hace ya un buen rato, así que bienvenidos, bienvenidos 28M y también, por supuesto, a la familia Señalera que está allí, los veo, están moderando, ya se están preparando esta noche. Tenemos novedades como, por ejemplo, que los mensajes destacados del chat van a salir en audio con una locutora femenina. Así que aprovecho para enviarle un saludo a nuestra locutora, Ximena Muñoz. Besito y de vuelta hasta Tigre. También veo por aquí a Rubén Polietileno, Esteban Lingeri, que es miembro del canal, Damián Pérez, que hace, no sé, añares que no te veía, Dami, querido amigo, bienvenido a la señal Ciencia y Misterios. También está Claudio Fernández del 28M. Anda por aquí Frank, dice Comunidad 28M presente, qué grande. Alejandra Kilaeke, espero haber dicho bien el apellido, está dejando también su saludo. Willy S, que es miembro del canal. Buenas noches, familia Señalera. Explota el chat hoy. Saludos a todos. Felipe Serra, saludos. Lorenzo Urizar también es del 28M. Snake Latino, buenas noches a todos. Pamela dice, excelente, 28M oficial presente. Saludos. Qué bárbaro. ¿Cómo está el 28M? Se ríe Rodrigo, ahora lo van a escuchar. También está Luis Castillo, que está moderando aquí. Vamos con esa locutora Ximena Muñoz. Fari The Gent dice, bien ahí la mención a 28M. José Osandón Aguirre, recién le pregunté a Rodrigo porque lo había notado en el programa anterior que estuvo Rodrigo hace poquito, que bueno, no es la primera vez que está en la señal, pero había notado el 28M. Digo, esto debe ser seguramente el club de fans de Rodrigo Fuensalida, la comunidad, sus amigos, así que los vamos a saludar en especial, como saludamos a la familia Señalera. Dani RC está conectado, Tomás Solís, Leo G, Lluvia también, está desde Rancagua, Chile, bienvenido, Adolfo Javier, Contreras Almeida, bienvenido, también está por aquí Jacinta Roca, Julio G, Prometheus, A ver, ¿quién más veo aquí? Walter Ovin, Lucre S. A ver, hay un montón de gente que está conectada hoy. Hay muchos miembros del canal también. Te recuerdo que podés hacerte miembro del canal con este botoncito que dice unirse y nos das una recontra mano para renovar los equipos, para ir mejorando esto. Si lo estás viendo en alta definición en este momento, justamente porque hemos renovado algunos equipos, pero tenemos que renovar más porque hay cosas que se van rompiendo constantemente y que tenés que reponerlas. Cables, cámaras, la compu de Fortu, por ejemplo, por darte un buen ejemplo. Y todo eso, si puede autosustentarse el canal, mucho mejor. Así que si decidís hacerte miembro, ese botón de allí te lleva directo. La verdad es que son dos mangos y nos ayudás un montón. Mañana es viernes, el sábado vamos a estar con la tercera reunión de miembros del canal, así que es buen momento. El sábado pasado íbamos a hacer una, pero se suspendió, el domingo era el Día del Padre, así que si quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo y vas a tener acceso a esta reunión privada con los miembros del canal, wallpapers también, que están bueno, por lo menos los diseñé yo y me dijeron que estaban lindos. Emojis exclusivos y algunos otros beneficios que también estamos preparando que tienen que ver con música. Pero bueno, aquí estamos en la señal Ciencia y Misterios comentando. No quiero alargar más. En un rato me meto con el chat cuando hay nuevo suscriptor. Ximena Benner se ha suscrito. Marcelo Valenzuela también. Angus también. Aris Arriada también. Y María Antonieta Rebeco son nuevos suscriptores del canal esta noche. Vamos con el 28M, vamos con el bot de Streamlabs que también nos apoya. Paula Zamora desde Estados Unidos, estoy viendo de la gente que conozco por aquí. A todos, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos esta noche porque promete ser una noche espectacular con mucha información. Sin más vueltas, nos metemos con el tema central de esta noche, el caso de Claudio Pastén. Y estamos para eso conectados con nuestro gran amigo Rodrigo Fuensalida desde
Chile, en directo. Bienvenido, Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, Fortu, buenas noches a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Bueno, feliz de poder comunicarme en esta noche especial. Sí. Me propusiste un tema que yo generalmente trato de a veces de eludir. Mucha gente me pregunta, y esta va a ser la primera vez que voy a pronunciar sobre este complejo caso, interesante caso, Qué honor. Que fue una de las cosas que golpeó el nombre. Ni siquiera en mi canal en YouTube le he tomado el tema, pero creo que se da contigo la dinámica de poder hablar con altura de ciertos aspectos que están dentro del misterio, dentro de la ufología, y a veces que exceden a la ufología. Muchas y gracias. Como este caso, un caso bastante interesante. Un caso muy interesante y que deja muchas incógnitas. Pero antes de meternos con el caso, yo le voy a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Mario Luis Martín, que desde el planeta de los gallos lobos está saludando. Está saludando esta noche. Bienvenido, Fortu, Mario Luis Martín. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Rodrigo. Fuensalida, acomódate y ponete en algún sillón al lado de la chimenea. Muy buenas noches, familia señalera. Y también el 28M. Y bueno, acá estaremos viendo qué se cuece en esta emisión. Muy bien, Fortu, un titular, una pista de qué trata la historia, la Fortu historia que tenemos hoy preparada para esta noche. Persecución en la ruta. Persecución en la ruta. Wow, persecución en la ruta y supongo por parte de algún evento del misterio. Así es. Así es. Bueno, lo vamos a dejar en incógnita entonces. Regresamos a Rodrigo Fuensalida, que está conectado desde Chile. Mi querido amigo, ¿dónde estás en Chile exactamente en este momento pasando esta cuarentena y esta pandemia que nos está un poco volviendo locos? Bueno, en el centro de Santiago, viviendo esta pandemia, como tú bien dices, que nos tiene a todos locos, pero que me ha sido bastante motivo de reflexión. Sobre todo por ciertos efectos, independiente de los efectos que está teniendo a nivel de la estructura económica, sí, etcétera, de los efectos de tipo sociológico, hay unos efectos de tipo biológico y en la naturaleza que son también indesmentibles, pero que son buenas señales. Es decir, el efecto en la naturaleza ha sido para bien. Me llama la atención ver la ciudad completamente despejada, que vuelven como los ciclos antiguos que teníamos de las estaciones, de las estaciones justamente. Hoy día tenemos un invierno, que es un invierno, con lluvia, con todo, cuando prácticamente estábamos siendo un desierto. Han vuelto sí, las aguas donde han tenido que volver. Y por lo tanto me queda claro que es como una especie de señal de la propia naturaleza, ¿no? De nos confinamos y todo se empieza a regular. Es como para hacer un motivo de reflexión lo que estamos viendo en este instante, y esperemos aprender, porque yo creo que la naturaleza da la idea que es así, ¿no? Que ahora nos dio ahí un tate-tate, pero que la próxima quizás no sea tan amable. Si no nos ponemos las pilas, no creo que sea tan amable como ahora, y eso que estamos viendo un periodo fuerte. No, sí, bueno, de hecho, un gran amigo de este programa, Juan Acevedo Peinado, decía justamente este sábado con el festejo del Inti Raymi que la naturaleza nos está mostrando una cara muy suave de lo que puede llegar a ser en momentos de un poco más de bronca, ¿no? Y todo esto basado en, uno lo narra quizás de una manera un poco chabacana, pero basado en los conocimientos y las costumbres de los pueblos originarios de América, que son tan importantes para entender justamente lo que está sucediendo en algún punto con la Pacha. Por ejemplo, aquí en Argentina, hoy te contaba, Rodri, cuando hablábamos de esto, que tenemos en Buenos Aires un río que es uno de los más contaminados del planeta, que es el Riachuelo, y resulta que de pronto regresaron los peces
en estos casi 100 días que tenemos de cuarentena, han regresado los peces al riachuelo, donde antes no podía nadar una persona porque se exponía a vaya uno a saber qué tipo de infecciones, metales pesados, etcétera, etcétera. Wow. Bueno, aparecen los peces, están las filmaciones de los peces, los carpinchos que comienzan a tomar las zonas de islas en los esteros, los ciervos que entran a las ciudades caminando muy tranquilos porque de pronto la gente está en su casa, está encerrada y te das cuenta de cómo... También te das cuenta de lo efímeros que somos, de cómo la naturaleza, si el día de mañana no estamos, le va a tocar muy poco tiempo, le va a tomar muy poco tiempo recuperarse y reingresar a ese estado, ¿no? Ese estado tan fuerte y tan particular con el que perdimos contacto, que es ese estado orgánico y, si querés, el estado puro de la pacha, ¿no? De la pachamama, de la madre tierra que sigue latiendo y cada vez más fuerte. Entonces creo que es un momento de reflexión, como bien decís, es un momento de introspectiva en algunas cosas y en otras es un momento para charlar de estos temas. Yo creo que es un momento perfecto para charlar de estos temas. El caso de Claudio Pastén, yo hoy estuve repasándolo, me generó las mismas dudas que me había generado hacía muchísimos años en un primer momento, tengo que reconocerlo, pero vamos a dejar que Rodrigo Fuensalida nos cuente, nos narre la historia de cómo es que todo esto comienza, porque vos estabas buscando un caso de 1985, en 1994 intentás contactarlo justamente a Claudio Pastén y te encontrás con otra cosa. Claro, es decir, yo a Claudio, como tú bien señalaste, lo conocí por un incidente ovni del año 85. Él vive en una localidad llamada Puente Alto, que está un poco hacia el sur. Que está Puente Alto, es una comuna que está muy pegada también al Cajón del Maipo, sector donde la cordillera ahí se nos presenta con todo. Y una vez cuando conozco a él, me cuenta una experiencia que tuvo siendo bastante niño, jugando a la pelota con sus amiguitos en su barrio. Ben dice una especie de luna y que le sale como un cototo. Y ese cototo se abalanza sobre el lugar donde ellos se encontraban y produjo un apagón. Él me cuenta que arrancaron todos, él se metió bajo su cama. Eso siempre como que lo dejó marcado. Y posteriormente él me lleva una fotografía, que es una fotografía que se toma cuando trabajaba como técnico eléctrico, arreglando postes de luz y todo eso, y en el Cajón del Maipo él se toma una fotografía con un poste de luz y curiosamente aparece detrás de él un objeto que refleja la luz del sol y con una sombra bastante evidente, con cámara análoga, eran como esas fotografías más honestas que hay, o que habían, ¿okay? A partir de ahí, después le perdí contacto a Claudio. Claudio estaba considerado inclusive esa observación para el piloto de la serie OVNI, lo teníamos considerado para el piloto, después no fue para el piloto. Sin embargo, estábamos armando un capítulo donde la idea era hablar de los encuentros cercanos del segundo tipo, experiencias con evidencia física, y consideramos que... Me acordé de la historia de Claudio, y yo le dije a Claudia, que era la periodista que trabajaba en terreno, le di los datos de Claudio para que le diera efectivamente su relato. Yo recuerdo haber una vez también entrevistado a una chica haciendo hipnosis, como un hipnoterapeuta, traje a una chica que fue a verme por un problema que tenía, terminamos las sesiones de hipnosis y ella me confirma que ella era amiga de Claudio y había estado en aquella oportunidad el año 85 cuando apareció este objeto, lo cual ahí es muy muy interesante, porque ya habían testigos externos y habían notas en los diarios locales de eso. Claro. Bueno, yo recuerdo que la Claudia, me pasé el número, lo ubica. Claudia llega al estudio como un color pálido, así como un color muy raro. Me dijo, Rodrigo, me dice, ¿tú has sabido si Claudio tuvo encuentros con extraterrestres? Me dijo,
Que yo sepa, no, le dije. Y no me siguió contando, Wow. siendo que trabajábamos en la misma producción y todo eso. Y después esto siguió una historia, un curso propio. ¿Ok? Este curso propio fue que toda la unidad en terreno trabajó el caso y no me informaron de absolutamente nada, sino que estábamos, insisto, trabajando en la misma productora y todo el tema, Sí. por el mismo producto. Pero después me explicó Rodrigo Moreno que ellos estaban tan impresionados con lo que estaba pasando que no querían como ver la instancia de no contaminar la experiencia y dejarla purita y después mostrarme todo el paraíso ahí cocinado, O se sea que podría decir. estuviste totalmente en ascuas con la En experiencia Ascua. de Claudio hasta que de pronto viste el tape. El tape, claro, cuando vamos a salir al aire, una semana antes de salir al aire, me dicen, Rodrigo, queremos que observes esto, ¡pum! El capítulo. Y la verdad que yo quedé, me desayuné mismo con lo que estaba viendo. Qué Bueno, bárbaro. después me pidieron un poco de disculpas también porque yo hice, Me dijo, imagino. soy el co-creador de la serie y se guardan esto. Pero ellos que al principio quedaron muy impactados y poco más que querían hacer una conferencia de prensa, no sé, quedaron re mal al principio. Y bueno, finalmente después me conseguí inclusive las cintas con las 2 horas de la primera hipnosis que tiene con Cristóbal. Ahí estalla el tema, derechamente. Yo dije, esto va a pegar bien porque tiene elementos de un poco mítico religioso, tiene un tipo de trance especial, porque, bueno, Cristóbal no se dio cuenta, es que esto no te lo enseñan generalmente en ningún curso de hipnosis, a diferenciar el trance hipnótico al trance mediúmnico, porque por medio de aquí lo que ocurrió es que a partir de un trance de hipnosis se fundió con un trance de tipo mediúmnico, y eso fue difícil poder discriminarlo porque eso no se enseña, eso se aprende en la práctica. Y son experiencias extrañas también, no son experiencias que sean todos los días. Claro. Entonces, de ahí empieza esta situación que ya todos conocen, la aparición de una presunta entidad llamada Irenco que manipula todo el programa prácticamente. Y la verdad que tú te fijas en los 2 capítulos, al principio hay una situación de impacto y posteriormente, por parte de Cristóbal en el segundo capítulo, él como que se empieza a desentender del caso, a marcar distancia y que tiene una razón, es decir, él tiene una razón Yo lo fue entiendo bastante honesta. a Cristóbal Schörling cuando él esgrime sus razones en un punto que es muy interesante, ¿no? Y es que si bien Claudio Pastén presenta cosas que son realmente de alta extrañeza, yo no sé si Cristóbal Schörling estaba familiarizado, como vos bien decís, con el mundo mediúmnico, por un lado, porque su disciplina es la psicología clínica, y por el otro lado, es muy interesante también ver cómo de pronto va tomando un tono la conversación entre esta entidad y Cristóbal, que hasta llega a ser un poco, llega a haber algún tipo de chisporroteo por allí, ¿no? Entonces, Cristóbal, entre esto y lo que vas a narrar ahora, yo creo que debe haber dicho, bueno, hasta acá llego, ¿no? ¿Cuál es la base por la cual Cristóbal en ese momento dice, bueno, basta con esto? Bueno, la base es muy simple. Él estaba próximo a titularse como psicólogo clínico Claro. en una universidad chilena muy conservadora, aparentemente manipulada ahí por el Opus Dei. Y él quería resguardarse, porque tenía un poco de miedo de que no le dieran el título por meterse en ese tipo de Claro. cosas. Tal cual. Tal cual. Así es simple. Entonces, él prefirió marcar distancia en una época importante de su vida y evitar cualquier
problema con el establishment y ciertas fuerzas que sí operan. A mí me consta, porque yo una vez haciendo un programa en un canal llamado La Red, el año 92 me invitaron, uh-huh. Hice una relación entre ángeles bíblicos y seres alienígenas, y al día lunes un grupo lo puso y compró todo el espacio de ese programa, y despidieron a toda la gente y empezaron a pasar películas viejas. ¿Sí? Y me dijeron los productores. Sí, me dijeron los productores que había un grupo de Opus Dei que no le gustó la relación que yo hice. Wow. Por lo tanto, ese programa, que era un programa que duraba toda la tarde, los días sábados, y se hablaba de estos temas, se iba para la casa, sin importar que iba a quedar gente sin trabajo, etc. Y bueno, entonces suele ocurrir que a veces hay ciertos estamentos, o ciertas personas, más bien con pensamiento totalitario, porque tengo amigos que son Opus Dei que no tienen nada que ver tampoco con este tipo de acciones, ¿no? Uh-huh. Sí, finalmente son las personas las que hacen las instituciones y las personas a veces se arrancan con los tarros también. Como en todas partes. Como en todas partes, exactamente. Entonces, bueno, finalmente él tenía miedo de que estos sectores más reaccionarios pudieran evitar que cumpliera su proceso académico, uh-huh. Y él mantuvo distancia. Sin embargo, yo conversando con Cristóbal en varias oportunidades, él me dio a entender que tenía ganas como de retomar una investigación con él. Cristóbal es muy humilde y muy abierto a estos temas, sí, muy científico, pero se nota que es bien abierto, que no es una persona dogmática ni cerrada, y a él le tocó algo fuerte, ¿no? Es decir, yo diría, si él supiera las cosas que pasaron a posterior, realmente quería mucho más impresionar, porque bueno, hasta ahí te digo, llega la serie, yo empiezo a ver que un poco que Claudio, después de la serie, empieza a ser un poco rockstar para algunas personas que lo empiezan a ubicar, porque ahí te das cuenta que hay una necesidad espiritual y necesidad de referente y de cosas en mucha gente. Es la eterna necesidad de creer. Una necesidad de creer increíble. Sí, sí. Y bueno, empieza a deambular por distintas partes, Claudio, después de la serie. Y la verdad es que yo le empiezo a perder la huella, porque yo llegué a un punto que había un lenguaje de tipo religioso, etcétera, que claro. No me hizo mucha sintonía. Dijo, esto no me huele que hay probablemente algún tipo de constructor aquí. Hay cosas que no me puedo explicar, pero por lo menos dije, no, aquí no hay mucho que seguir escarbando. Claro, porque yo te voy a preguntar, ¿no? Y te lo voy a tirar como una de las cosas que tienen que ver con esto, justamente, ¿no? Y es que, por ejemplo, él nombra el idioma este. A ver, vamos a poner un poco en contexto a la familia señalera para el que no ha visto el documental. Yo voy a dejar los enlaces aquí debajo. Quería poner algunas imágenes del documental, pero bueno, Televisión Nacional de Chile no me dejó. Pero voy a dejar los enlaces aquí debajo cuando termine el programa para que vean el documental completo, porque está buenísimo. Además, quiero reconocerte, Rodri, el enorme alcance de la serie OVNI. Se ha convertido en un clásico de los clásicos con el tiempo. Así es. Es tremendo el trabajo que hicieron. Dos capítulos que incluyen hasta una entrevista con el mismísimo psiquiatra de Harvard, John Edward Mack, justamente. Exactamente. Tremendo, tremendo. Me quito literalmente el sombrero, porque sí, porque estoy con el sombrero puesto y aprovecho para quitármelo en este momento, porque una entrevista con John Edward Mack en Harvard es fuera de serie. Y todo para este caso, pero él comienza a hablar del idioma en el que hablaba Irenko. Ah, sí, decime, sí. Rodri. Sí, es que fíjate que un paréntesis. Sí, por favor. En OVNI hicimos muchas entrevistas a personajes realmente notables. Sí. Y recuerda que lo que hay de Mac es un poquitito. Uh-huh. Me gustaría tratar de recuperar los tips con la entrevista completa, Mac. Por con favor. Todo lo que dijo. Y hay algunas perlas, entre comillas me va a salir un poquitito. Hay algunas perlas en OVNI que estuvieron en la entrevista, que fue, por ejemplo, escuchar a James Over. Tú sabes James Over, ¿no? Que explicaba todos los casos escépticos, todo el del Psycho.
decir públicamente que el caso Cash Landrum para él no tenía una explicación terrestre. Así. Wow. Y lo dejamos, y quedó grabado eso. Sí, reconoce que había una experiencia que él no podía reducir a términos convencionales. Y justamente el caso Cash Landrum. El caso Cash Landrum. Que tiene, digo, es un caso que tiene hasta una acción legal por parte de los testigos contra el gobierno norteamericano, pensando que se trataba de algo terrestre, y para él es algo que no es terrestre. No es terrestre, directamente. Wow. Ahí, y eso lo que lo grabamos ahí, diciendo eso. Inclusive Antonio Neu me decía capaz que haya sido una posición políticamente correcta, ya que él tenía como jefe a, ¿cómo se llama?, el ingeniero en espacial de NASA, que fue director de la MUFON, sí, que también lo entrevistamos en OVNI, a... ¡Ay, ay, ay! Este, que él es el experto en el caso Cash Landrum. Decían que era jefe del número, eso era una opinión de UNEUS. No, yo lo vi bastante honesto en la presentación. Pero bueno, volvamos a Pastén. Bueno, Pastén que de pronto, y resumiéndole a la familia señalera, cuando le hacen su primera regresión hipnótica, viene todo bien, viene todo dentro de lo esperable, bastante naif. Inclusive uno podría decir, ¿no? Esta cuestión de, bueno, se me aparece una luz, se divide en dos. Yo aquí tomé algunas notas y hasta hice algún dibujito como para que vean. Es muy rudimentario. Pero fíjense, una luz, ¿sí? Una luz que se divide en dos, que era como un balón de rugby, que luego se hacen dos esferas. Esas esferas se unen, se juntan. Y de pronto de allí aparecen dos personas, ¿no? Hasta ahí todo bien en la regresión hipnótica. Él recuerda que estas dos personas se le acercan. Recuerda que había dos alemanes. Después te voy a preguntar por eso, porque es un punto que a mí siempre me quedó medio borroso. El tema de los alemanes que estaban con él, que le ofrecen comida, que él come algo que incluso le recomiendan no comer los fideos con atún que tenía para la cena esa noche. Y hay un dato dando vueltas ahí que te quiero preguntar, pero digo, cuando avanza la regresión hipnótica, lo más impresionante del caso Pastén es que él comienza a hablar en una lengua desconocida. Una lengua desconocida que a mí me motivó a tocar a diferentes personas, entre ellas una es Verónica Inoue, a quien le agradezco muchísimo, que bueno, que habla un poco de japonés, que entiende japonés, porque algunas cosas me sonaban a japonés. Digo, si este hombre está inventando algo, quizás meta alguna palabra en japonés, porque hablando del año 97 probablemente fuese lo suficientemente desconocido en Latinoamérica como para meter una palabra en japonés. Bueno, no, resulta que ahí no hay nada de japonés. Pero lo que sí encontramos son algunas referencias interesantes. Primero que nada, él habla del Génesis 6, o sea, del capítulo 6 del Génesis en la Biblia, habla del capítulo 1 del Génesis en la Biblia, el mismo Sherling hace una referencia a los gigantes y los hijos de los hombres, las hijas de los hombres y los gigantes y esta cuestión de la reproducción prohibida. Y de pronto cuando le pregunta Sherling qué idioma hablan, cómo se llama, él le dice que el idioma se llama Corania, y hasta me suena a Corán. Entonces, empiezo a ver muchas cosas que tienen que ver con religiones judeocristianas, con algo que perfectamente, no digo que esté armado, pero que podría haber quedado impregnado en el subconsciente de Claudio, y me empieza a hacer dudar. Pero por lo que hablamos hoy, es un poco lo que también te genera cierto ruido en el momento, ¿no? Exacto. Entonces, yo me aparto un poco de eso, sobre todo porque había, insisto, mucha gente que empezó a especular con esto, y mucha gente con ganas de saber lo que pasaba con Claudio, pero una cosa de intentar buscar, no sé, yo ahí veo que cuando brotan estas cosas, parece, insisto, mucha gente con necesidad de llenar espacio, con necesidades espirituales bien grandes y, sí, y a veces no con un desarrollo o una madurez en términos de conciencia muy evidente. Y se hace, tú te das cuenta, porque buscan específicamente tener una aprobación por parte del elegido, entre comillas, o vivir algún tipo de experiencia, sentirse especiales, etcétera. Mucho de eso que
es un campo muy lindo para la psicología social, Ya lo creo. para todo eso. Entonces, la verdad que, ¿cómo ingreso no al caso? Ingreso al caso un par de años después, por ahí por el 2003, cuando me, el 2002, no, fue el año 2002, retomo un poco, empiezo a adquirir nuevos antecedentes que me hicieron reflexionar en mi posición. Por una parte, el antecedente era el hecho de haber sido invitado por un amigo, Pablo Enríquez, que él fue testigo un poco de eso también, a su programa Enigmas en la radio Interferencia, en una ciudad de la costa chilena, de la que era el centro, llamada Quintero. Sí. Y ellos en el programa Enigmas habían invitado a Claudio Pastén, que Claudio siempre ha sido una persona muy amable, no te pone problemas ni es vivo tampoco. Entonces, la verdad que ahí directamente lo entrevistan y él andaba con un señor que era como una especie de escriba. Y este señor anotaba mucho de sus trances, de sus comunicaciones. Y en un poste de la radio había un mensaje escrito con Ajá. fecha, que es importante la fecha. Y cuando lo escribió, el muchacho este, no, Claudio, dijo: atentos, que esto es lo que viene. Qué interesante. Esto es lo que viene ahora. Y decía: la gran isla, el gran turbante. La gran Y eso isla, fue el gran el turbante. gran Eso es lo que turbante. decía. Claro. Y después te va a hacer sentido. Porque después me encuentro con la famosa profecía que Ajá. dio a entender esto y que hay varios testigos que la escucharon y que quedó escrita. Y que decía: en mayo de 2001, alas extrañas vienen desde el cielo, derrumbando grandes columnas, cae la primera, cae la segunda y manchan con sangre las barras del águila en tribulación del gran turbante. Alas ¡Wow! extrañas vienen desde el El cielo. cielo. Derrumban dos grandes columnas. Ah, me faltó un pedacito. Cae la primera, cae la segunda y manchan con sangre las barras del águila en tribulación del gran turbante. Y dije: wow, esto. Bueno, Sí. después que pasó, lo que supimos que pasó, Sí. está el escrito, está la fecha, que no, aquí hay algo que no me calza. Hay que seguir indagando. Posteriormente me empiezo a reunir con personas que habían estado con Claudio. Algunos ya no tenían vínculo con Claudio, pero me relatan situaciones similares. Uno de ellos, una chica que fue testigo de la caída en un trance de Claudio, y con un mes de antelación de los famosos tsunami de Indonesia, ¿no? Y fue tan Sí. terrible. Él también cayó en un trance un mes antes y habló de una especie de aguas barrosas sobre los hombres de Oriente que cubrían tierras de no sé qué cosa, pero da unos números. Todos comprendieron después del incidente que los números eran latitud y longitud y daba Apa. Indonesia, daba las Islas Pipi y todo eso. Es decir, con latitud y longitud exacto se anticipa a estos hechos. Posteriormente, en casa de un amigo, Vladimir Beltrán, él cae también en trance, y aquí viene un hecho no menos significativo, que cae en este trance sobre una cama y su ojo, uno de sus ojos, queda metido en el borde de un velador. Sí, ¡boom! Metido en el borde de un velador, cosa que no decir ouch. Es Sí, ser ¿no? paquirro, no Es bastante sé, no sé. difícil no Si sentir el vas a simular golpe. algo así, te ganas un premio, pero la cosa que, es que un dato lo digo no menor por lo que voy a comentar después. En su minuto se llena de olor a flores todo esto. Ajá. Le empieza a brotar sangre a la manera como de estigmas, pero de las manos. Y Vladimir está con una grabadora. Ajá. Entonces lo que hace es grabar el trance. Y ahí dice algo así como:
del décimo del siete en siete tiempos, del décimo del siete, los hombres de ojos rasgados sentirán como el tumulto de la tierra bajo sus pies. Y como se tenía la fecha, el dato, sí, se esperó, se hizo un seguimiento, ¿ok? Siete tiempos del décimo del siete, 17 de julio. 17 y los cables informan terremoto en Mongolia. Wow. Entonces dije, wow, esto se está volviendo interesante. Claro, acá hay algo más que el superstar o que el rockstar de los contactados, sí, y el mensaje, sí, mesiánico apocalíptico que suele surgir, ¿no? Exacto, porque aquí hay una evidencia que tú puedes contrastar, una evidencia testimonial sólida. Hay fenómenos físicos que se empiezan a producir, del cual ahí también hay una evidencia testimonial grande. Y ahí empiezo hasta que llego con la gran historia, pero yo iba tomando apunte todo esto de a poco. Sí. En el tiempo a mí me gustó mucho leer a Jacobo Grinberg. Creo que él fue uno, sí, de los pioneros en toda esta investigación de la conciencia. Y Grinberg hace una reflexión muy interesante en el libro Pachita sobre los mediums, sobre cierto tipo de super mediums, se podría decir. Y él relata que una característica esencial es que caen en una especie de campo de fuerza, que los aísla. Y él cuenta una anécdota de Pachita cuando era joven, una vez que fueron atacadas por unos indios, lanzaron unos flechazos y le atravesaron el cuello y no murió. Como que los aíslan de esta realidad. Y me empiezo a dar cuenta que Claudio tenía también esta característica. Empiezo a hallar relatos de personas que lo vieron en una fogata, por ejemplo, en Iquique, porque después se va hacia el norte. Cae sobre la fogata, hablando en estas lenguas, y no se quema. Wow. En otra oportunidad, testigos que lo ven caerse sobre una mesa, porque como que el Irenco lo enchufaba donde fuera, y no controla el claro, el o sea, tema. Irenco llegaba y a él lo desarticulaba totalmente, no es algo que él maneje, que diga, totalmente, voy a contactar con Irenco, no, de pronto, pum, no, se caía. Pum. Y se cumplía esto de Grinberg, como que le genera un campo de fuerza y en una instancia, como te digo, cayó sobre una mesa con la sien, ¡pum!, el cuerpo completamente cataléptico y estuvo 3 días hablando en esa condición. 3 días. Así, con 3 días que incorporaba las voces, bla, 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 bla. ¡Wow! Entonces dije, y esto fue increciendo. Y ya cuando digo, no, esto hay que darle una vuelta, fue el año 2013, en el mes de mayo, cuando yo me encontraba grabando con un realizador chileno, que es un médico, el doctor Mauricio Pusto. Y acá quiero que presten atención, por favor, familia señora, perdón que te interrumpa, Rodri, pero... Dale. Quiero que presten atención a este evento en particular, porque es un tercero que además es hiperescéptico, que de pronto, exacto, en presencia de Claudio Pastén, vive un evento que va a narrar ahora Rodrigo y que, bueno, tiene un impacto bastante fuerte sobre él. Así que esta historia en particular, junto con otra que me contaste de una fotografía, de un grupo que, sí, seguro que también charlaremos, son historias que lo llevan a Rodrigo a pensar otra vez que puede haber algo en esto más allá, repito, más allá de el típico, la típica persona que dice, bueno, soy contactado por tal y me manda tal mensaje. Bueno, acá parece que estaba pasando algo más. Contame, Rodrigo, por esto es muy impresionante. Sí, yo me encontraba grabando este programa Cumbres del Mundo, donde en este capítulo
que me acordé de un detalle que no te lo había contado antes. En este capítulo, Mauricio Curto unía distintas localidades de la cordillera, donde presuntamente se hablaba de ovnis. En su programa era de montañismo realmente, pero dio, quiso hacer un capítulo dedicado a los ovnis y las montañas. Qué interesante. Entonces concluía, como te digo, este muchacho que tenía récord de subidas al Everest, concluía con la subida a un sector llamado El Ladrillado, que es una meseta que hizo popular Erich von Däniken en uno de sus libros, que da la idea que esto era como hecha artificialmente, pero puede ser natural, pero bueno, es una meseta maravillosa donde se cuentan muchas historias. Y quería que yo lo guiara, porque la idea mítica del programa era que él en ese punto iba a intentar ver algo. Pero esa era la historia. Ahora, yo llegué tarde a la producción porque tenía trabajo, entonces me fui a... Esto está fuera de Santiago, está a 3 horas y media, 3 horas y 40 minutos al sur. Y yo le dije que me esperaran arriba en un restaurante, el parador de Tito Rodríguez, que es como el guardián del ladrillado. Y llegué esa noche, se había venido a este parador, ya estaba en medio de la montaña, el otro día íbamos a tomar los caballos a las 6 de la mañana aproximadamente. Y me encuentro que había un productor Sí. que estaba ahí, que volvían después de, ojo, que ellos habían hecho esta misma travesía 16 años antes. En este programa, volvían 16 años después. Sí. Y se iban a encontrar con los mismos personajes de aquel entonces y querían ver cómo habían evolucionado. Y uno de los personajes que había evolucionado había sido este Carlos Herrera, porque era muy escéptico en ovnis. Inclusive, Tito Rodríguez, es chiquitito. Ajá. Es que tengo un detalle. Él le tomaba el pelo mucho, lo jodía, porque Tito es muy pro ovni. Entonces le colocó Titufo, ¿no? Porque el chiquitito y los pufos, como sobrenombre, Titufo, ¿eh? Y después se tenía que tragar sus palabras, dice el señor después, porque me acuerdo que estábamos, todavía me acuerdo, ese momento fue como fotográfico. Se Sí. habían ido todos a dormir, estamos en este restaurante que está arriba en la montaña, estaba con una cerveza, veo a Carlos que está sentado sobre un mueble. Y lo veo así como con cara de preocupado. Apa. Y me dice, Rodrigo, ¿tú conoces a Claudio Pastel? Obvio, pues, si yo lo voy a Claro. conocer, le dije. ¿Cómo no lo voy a conocer? Es que, ¿sabes qué más? A mí me pasó algo que me cambió la vida. Así me dijo, textual. Que me cambió la vida. Que ¿Qué me, fue? claro, que te digan que te cambió la vida es como empezar a colocar atención, ¿no? Y sí, por supuesto. Entonces, yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma asiento, adelante. Quiero escuchar. No sé por qué me tincaba que se venía una tremenda historia, así como que uno, la piel ya uno como que se le sensibiliza cuando vienen los buenos relatos. Es el olfato del periodista, sí, te das Exacto. cuenta. ¿Te das cuenta? Entonces, él me cuenta que él no lo conocía y por ahí, por el verano del 2001, él recibe la visita de un muchacho llamado Alejandro y que le presenta a Claudio. Se reúnen en el comedor de él, que estaba al lado de una ventana, y dice, estábamos tomando té. Y yo me estoy como meciendo en una de las sillas, en la silla donde estaba yo, y de repente miro por la ventana y veo una tremenda esfera sobre las montañas, gigante. Wow. Y esto tipo 8 de la noche, una cosa gigantesca. Y el tipo se va. Sí, se va para atrás, ¿no? Y salen los tres corriendo. Dijo, salgo y eso estaba ahí. Y le digo, me están viendo, lo están viendo, sí. ¿Y eso qué es? Y de repente me dice, empiezo a ver a Claudio, que le empieza a venir como una especie de ataque de epilepsia. Ay, por favor. Es una cosa rara así, que empieza a tiritar. Y yo justo voy a buscar al capataz de mi campo. Ponte tú, Don Lucho, mira, Don Lucho, ¿qué es eso?
¡Ay, no sé! ¡Llame a los carabineros! Y se le desmaya el Don Lucho Y se ahí. le desmaya Don Lucho. Se le desmaya y el otro con este como ataque de epilepsia. Era una escena muy freak, me decía. Me imagino. Claro, y de repente llega y dice, me dice textual. Esto me dejó realmente impactado porque empieza a hablar una lengua rara y cambia de voz y empieza a hablar una voz ronca. Y me dijo, dice textual, somos una nave de 5 kilómetros, estamos sobre el Pacífico y ahora daremos demostración de inteligencia. Demostración No de termina inteligencia. de decir eso, así, y Sí, salen sí. tres objetos así, ¡bum, bum, bum! Y se colocan como los minuteros del reloj. Sí. Y empiezan a circunferenciar la esfera y se meten hacia el interior de este objeto y salen por el otro lado. Y empiezan a hacer una serie de maniobras, una pirotecnia alrededor de esta estructura. Y él decía que estaba, pero desencajado Y sí. completamente. Y sí. No Y sí. podía entender lo que estaba viviendo, hasta que en un instante me cuenta que ya estaba llegando la noche, si esto estaba ahí por mucho rato. Y me dice que empieza a ver las luces de navegación de un avión LAN que viajaba hacia el norte. Empieza a ver estas luces de navegación y dice, Claro, las oye, esto luces se va. estroboscópicas. Exacto. Esto se va a estrellar con esa tremenda estructura. Por favor. Y claro, y me cuenta que en un instante venía así como en línea y toda la escena desaparece. Ajá. Y quedan las estrellas así. Cielo estrellado, hermoso. Y que esta luz pasa el avión tranquilamente. Y una vez que se aleja, ¡boom! Aparece todo de nuevo. Como una verdadera película de ciencia ficción. Yo Estaban después, decididos a estar ahí, ¿eh? sí, yo el tipo, y ahí me di cuenta de que, bueno, él me dijo que lo desencajó esto, que el otro día, como te contaba, andaba de nuevo corriendo por los parronales, hace un montón de estupideces porque lo desencajó completamente. Y yo después me encontré con Alejandro. Sí. Y Alejandro no solo me confirma el testimonio, sino que me dio mayores detalles, Más como el hecho de detalles que en un todavía. instante, claro, uno de ellos que él tomó su celular, los celulares no eran como los de hoy día, ¿no? No, no, por Estamos supuesto. hablando de 2001. Y él llamó a su hermana y le mostraba el teléfono, le dice, mira, ahí están, ahí están. Y le mostraba el teléfono como que tuviera cámara, ¿no? Es decir, como que los pudiera ver. Ahí están, el tipo estaba. Y en un instante, él me cuenta, Alejandro, un hecho que alguna vez le voy a preguntar acá, no se acuerda de eso, que me dice que efectivamente empezó a correr, a correr, a correr, este Carlos, como desencajado, y que una de estas esferas desciende a una altura X, pero sueltas como una especie de lucecitas como luciérnagas. Ajá. Y estas lucecitas lo persiguen e ingresan por la espalda, el ¡pum! Y salen como por el pecho, una cosa a lo más cocún. Sí, La cosa cocún, es que, absolutamente. sí, a lo más cocún, la cosa es que me dijo Carlos, eso fue lo que a mí me cambió, algo hay, no sé de qué será, pero él está en contacto con algo y eso a mí me desencajó, me dijo, pero hasta hoy día tengo la... Esa recuerdo eso y, wow, y se volvía emotivo. Ese tipo Entonces dije, de no, experiencias te marcan profundo. Qué bueno profundo sería, que una bueno, cosa así qué bueno sería me poder dijo, entrevistarlo, ¿no? sí, yo creo que lo vamos a entrevistar, yo me Bien. comprometo a tenerlo como entrevistado. Muy bien. Así que lo que sí que me llamó la atención que me da un relato extra, y el relato es que al otro día había un vehículo con un gringo que estuvo toda la tarde como midiendo abajo, como observando al otro día, no en la mañana, no en la tarde, estuvo en la zona. Y hay que recordar que esa zona es de observatorios. Sí. Eso es el Valle del Elqui, y ahí están los observatorios de la European Southern Observatory, la ESO, y Sí. están los observatorios también de los norteamericanos, el Cerro Tololo, donde en una oportunidad me salió una historia ovni que vincula a gente del Tololo. Entonces, no es de extrañar que quizás hayan percibido algo. Por algo llegó este gringo Claro. en esta maniobra rara. Pero bueno, la cosa que ahí yo me digo, no, aquí pasa algo con Claudio.
Y creo que yo ya lo había improvisado una vez y después llega National Geographic y lo hipnotizo para una serie, no, esto fue un poco antes, lo hipnotizo para una serie llamada Profecías, Sí. donde al instante de entrar en trance me acuerdo que se me resbala Claudio, lo hipnotizo en la cordillera, ni siquiera en un lugar muy apropiado, pero en medio de unas piedras, de un roquerío. Y se resbala Claudio y Claudio empieza a azotar su cabeza así sobre el Uf. roquerío de una manera increíble, y cualquiera hubiese quedado aturdido después de eso. Sí. Y él nada, pero nada, ni siquiera cuando volvió después del trance, nada, sin un dolor, ni siquiera yo creo que él se dio cuenta de eso. Y confirmando la tesis nuevamente de Jacob Grinberg, dije Claro, esto, por último, una Grimberg. experiencia de laboratorio, dije, si no es una, si no tomé una experiencia de laboratorio. Y de ahí me acuerdo que hay uno que da un día tengo el archivo de esa hipnosis completa, te la voy a enviar, porque hablan en términos muy simbólicos y posteriormente él relata, en medio de todo ese trance, me acuerdo, como que el tipo, como que el Irenco me reconoció porque me da un mensaje para, no para mí, sino para Cristóbal. Dice, envíale, dile a Cristóbal que nunca nos hemos olvidado de él, una cosa así, ¿no? Dile a Todavía no Cristóbal que se lo nunca dije. nos hemos olvidado de él, Sí, claro, porque nunca. Cristóbal, tenemos que decir, familia Señalera, que cuando se establece este contacto, por así decirlo, con Irenco, bueno, con Irenco, Irenco le dice que en 33 soles lo esperan en el cajón del Maipo, ¿no? En el lugar del avistamiento, del primer encuentro de Claudio Pastén, si no me equivoco. Y que tiene, o sea, 33 días. Y para cuando llegan los 33 Exacto. días, ya el psicólogo ya había desistido de asistir al lugar, por más que suene redundante, y ya medio como que se había tirado un poco para atrás con la historia. O sea, que no va. O sea, es que el mensaje te llega, pero justamente es tremendo. Así es. Así es. Y bueno, lo interesante es que posteriormente me encuentro con nuevos relatos que empiezan un poco a complementar esta historia. Sobre todo hay una parte muy interesante de Claudio cuando Claudio se cansa un poco de todo y él viaja al norte de Chile, a la ciudad de Iquique. Ahí hay hechos realmente sorprendentes. Hay un relato que es como de película. Bueno, son casi todos como de película los que voy a contar. Pero me topé justamente ahora recientemente, con un amigo de un grupo ufológico del norte que estuvo al lado mucho tiempo de nuestro amigo Claudio. Sí. El grupo se llama Los Gentiles, creo que se llama el grupo ufológico allá del norte. Ajá, los gentiles, mira Y qué es interesante. amigo Richard, y lo noté bastante honesto en su relato, bastante honesto, me dijo las cosas que vivió en su tiempo, sin tener conocimiento de la cantidad de información que yo tenía también por otro lado, y él me cuenta cosas que él vivió directamente, no que las escuchó por ahí. Una de ellas, una de ellas bastante sorprendente. Voy a contar tres relatos que me señaló. Uno de ellos, Bien. el hecho de que tuvieron que un día ir a dejarlo cerca de una playa. Me contaba. Bien. Y una familia, claro, de allá en Iquique, y una familia completa, eran como cinco personas, creo, si mi memoria no me falla. Y llegan a un punto determinado donde Claudio se baja el vehículo y tenía que ir solo. Y tengo entendido que la hija de uno del matrimonio que iba dentro de ese grupo de gente sale detrás de él. Sí. Sale detrás de él
a mirar, y a los minutos llega esta niña corriendo, asustadísima, porque decía que en medio de un roquerío había un punto determinado como una especie de una piedra saliente, sí, que se le perdió a Claudio, y de repente se lo encuentra, pero que estaba así, invertido como un murciélago, así, parado pero invertido. Parado pero invertido. Claro, estaba así. Ni David Copperfield, ¿no? Claro, ni David Copperfield. Parado pero invertido. Y ella arrancó de pavor, la pobre chica. Y él había pedido que no lo siguieran, que no lo acompañen. Que no lo siguieran. Que no lo siguieran. Ajá. En otra oportunidad... Para. Perdóname que te interrumpo un segundito. Dale. Porque están llegando un montón de mensajes, Rodri, y yo sé que se van a quedar con la expectativa para las otras dos historias, pero quiero que escuchemos algunos de los primeros mensajes que están llegando esta noche aquí a la señal Ciencia y Misterios, porque la verdad es que el chat está que hierve, y yo quiero que escuchemos estos mensajes, así que los voy a poner en este momento como para tenerlos. Bueno, Rodri, vos no los vas a escuchar, pero de todos modos, si tenés por ahí la posibilidad de verlo, probablemente te llegue alguno. Igual yo te los voy a reproducir, no te hagas problema, porque esa es la idea. Vamos a ir con los mensajes que están llegando esta noche aquí a la señal a través del chat, y vamos a ir con el primero. Vamos a ver cómo sale esto. Sanabria, me das un minuto. Te da gusto escuchar a alguien hablar tan claro como Rodrigo Fuenzalida, un grande. Muy bien, Javier Sanabria Lemos. Dice, qué buena serie OVNI. Antes de comenzar el canal La Señal, me vi todos los capítulos del programa OVNI. Muy bien. Nachi dice, hay unos videos de Claudio Pastén en Iquique, Playa Cabancha, emitiendo profecías del fin del mundo. Robert McCovenstein dice, ante todo, felicitaciones al entrevistado por la serie OVNI, que ya miraba en su época, y la verdad, como son tratados los casos, es excelente. La música y las animaciones de primera. Wow. Toshop dice, pregúntenle a Rodrigo si sigue hablando con Claudio ahora que él está en el cerro en su comunidad. Lo vamos a preguntar. Sí, absolutamente, lo vamos a preguntar. Voy a repetir los primeros dos mensajes que creo que no se escucharon muy bien. Sanabria Lemos dice, da gusto escuchar a alguien hablar tan claro como Rodrigo Fuenzalida, un grande. Darío Lizardo dice, qué buena serie OVNI, antes de conocer el canal La Señal, me vi todos los capítulos del programa OVNI. Muy bien, Darío, todos los... dice, hay unos videos de Claudio Pastén en Iquique, Playa Cabancha, emitiendo profecías del fin del mundo. Muy bien, entonces parece que hay incluso videos de Pastén emitiendo profecías. Bueno, muy 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 interesante lo que se encuentra dando vueltas. Ariel GB dice, ¿por qué siempre tan metafóricas las predicciones? ¿Por qué siempre tan metafóricas las descripciones? Pero al mismo tiempo eran bastante, bastante certeras. A ver, otro mensaje más, el último, y volvemos con Rodrigo. Valentina Santa Ana dice, yo conocí hace años a Claudio Pastén antes que se fuera a la comunidad. Es muy amable y tiene buenas intenciones. Muy bien, es muy amable y tiene buenas intenciones. Bueno, algo con lo que me he encontrado es que, en definitiva, Rodri, hay mucha gente que lo ha conocido a Claudio Pastén y que de pronto le ha caído muy bien, hablando en versito. Sí. Le ha caído muy bien. Y de hecho, uno de los cortes que tengo para esta noche está directamente relacionado con esta forma de ser que tiene Claudio. Mira, acá Leo G también dejaba un comentario que quiero destacar. Todos tienen premoniciones, pero ¿de qué sirven si no se puede detener los hechos? Bueno, esa es una de las cosas que decía John Keel, que tenía un poco de sádica o el fenómeno, ¿no? Que tiene esta cuestión de que te puede llegar a advertir de algo, pero, en definitiva, ¿quién te va a creer que te lo comunicó una entidad que no pertenece a nuestro plano o a nuestra realidad? Bueno, Rodri, seguimos adelante. Ya escuchamos algunos de los comentarios destacados del chat. Hay un montón, pero quedaban dos historias más. En la primera, lo veíamos casi como un Batman prendido de una piedra de manera invertida, ¿no? Un truco que la verdad es muy... Mira, vos sabés que hace unos días hablábamos con Manu Carballal
y me decía que él, como investigador criminalístico, forense, pero también como investigador del misterio, es muy consciente de que uno tiene que, para ser investigador del misterio, debería formarse en magia y prestidigitación. Exacto. En magia Exacto. y prestidigitación para poder deschavar al que está mintiendo. Pero en este caso me parece bastante difícil. Pero además hasta había pedido que no lo sigan, ¿no? O sea, es algo... Sí. Bueno, dos historias más quedan todavía. Así es. Una de ellas también me cuenta este muchacho que tienen que ir hacia una playa determinada. Me dice que lo dejan en la playa. Sí. Él desaparece en medio de la oscuridad y a los minutos después lo llama por teléfono que estaba medio desorientado. Ajá. Y esta desorientación se produjo porque se encontraba ni más ni menos que en un sector llamado Pisagua, a 80 kilómetros de la playa donde lo habían dejado. 80. A 80 kilómetros, en minutos. Sí, en minutos, exactamente. Bueno. En otra oportunidad, me cuenta este muchacho también que lo acompañan a un lugar determinado. Y en medio de la noche se aparece un objeto. Un puro, como el mi puro acá. Como tu puro, sí. Forma de puro, pum, sobre las montañas. Y se bajan absolutamente todos ahí. Y una de las personas, una chica que acompaña al grupo, saca una cámara fotográfica. Y al minuto tengo entendido que bajan, el objeto cambió y se colocó en posición vertical. En posición. Y le pregunta, lo interesante es la interacción, porque le pregunta a Claudio si le podía sacar una fotografía. Y Claudio llega y dice algo así como, no sé, haz lo que tú quieras, así como, él estaba tan impresionado como el resto. Wow. Okay. Para él era, él estaba tan en shock como el resto, haz lo que tú quieras, lo que sientas, esta chica debe tener ese material. Y en otra, bueno, y una, esas situaciones tan concretas, yo digo, ¿cuántas otras más existirán, no? Ahora, una de las manifestaciones curiosas de los trances, que yo no lo vi, pero me lo contó este amigo, era el hecho de que lo vieron en algunas instancias realizar estas incorporaciones, pero sentir de dos entidades hablando simultáneamente a través de él. Ajá. Dos. Dos. Dos voces en simultáneo. Wow. Eso no lo puede hacer ninguna laringe, ningún... No, obviamente es muy difícil. En simultáneo. En simultáneo. Hablando a vos. Lo tiene como una especie de teléfono con este lado, ¿no? Mira, entonces sí. Insisto, son una suma de datos. Y ojo, que otra cosa que te conté también, que fue... en el viaje que hizo, cuando, es decir, lo que relata del viaje en la serie OVNI, sí. Cuando lo llevan a esta como ciudad de cristal. Claro, bueno, justamente por aquí estaban preguntando, mirá, y te tiro la pregunta justamente como para que respondas. Juan Pablo Urtubia dice que Rodrigo dé mayores datos de la regresión de Claudio Pastén, ya que fueron varias horas de grabación. Y ese es un detalle justamente de estas horas. Sí. Sí, es que se extrajo lo esencial, porque había claro. Minutos que efectivamente lo que pasaba con Claudio es que seguían estas conversaciones en el trance con ellos y como que no pescaba el resto, esas partes se cortaron. Pero hay una situación que se dio cuando recuerda ese suceso que corrió como con carriles paralelos a lo que pasó en OVNI, porque él recuerda en un instante determinado sí. Que cuando llega a esta como ciudad de la cristal se encuentra con una mujer normal y una mujer y chilena, y esta mujer lo nombra por su nombre y le pide que anotara un número telefónico, que si le podía hacer un favor.
O sea, dentro de la ciudad cristal, vamos a ponernos en situación, familia Señalera y 28M. Vamos a ponernos en situación. Dentro de la ciudad cristal, Claudio Pastén de pronto es llamado por una mujer chilena que le pide un favor y le da un número de teléfono. O sea, allí, ponele del otro lado, en la otra realidad, se encuentra con una mujer chilena que le proporciona un número de teléfono. A partir de aquí, ¿qué pasa? Exactamente. Y le dice que ese era el número de su hija, que la llamara por favor y que le señalase que ella estaba bien, que estaba bien, que estaba muy bien, que no se preocuparan tanto, Okay. que se encontraba bien. Bueno, él, Claudio, cuando vuelve, Sí, me hace recordar, de hecho, el libro Estoy bien de JJ Benítez, pero sí, sigamos. le hace, cuando vuelve, simplemente decía Claudio que se veía re complicado, porque no es llegar y decirle a alguien, oye, te estoy trayendo un mensaje y si ni siquiera te conozco, ¿no? Claro. Pero por esa sincronía de la existencia, la persona a la cual él llamó resultó ser la jefa de la ex esposa de un amigo. Okay. Y esta mujer hizo el comentario en la empresa en la cual trabajaba, que la habían, porque que la habían estado llamando con un mensaje muy extraño, que ella pensó que era una tomadura de pelo, una mala tomadura de pelo. ¿Mala por qué? Porque era un tema muy sensible, ¿Qué te parece? lo que implicaba ese mensaje. Esta mujer había premiado, perteneció a una empresa grande acá en Chile, donde tienen una especie de premios de tipo turístico, y ella le regaló efectivamente a su madre un viaje por los canales del sur de Chile en ciertas embarcaciones turísticas. El problema es que cuando su madre hizo la travesía, ella se cayó al mar de cubierta y nunca más la encontraron. No. Entonces, Uf. uf, son datos muy consistentes Y de Claudio le hace algo. llegar el mensaje de que está bien. Claro, que estaba bien. Okay. Entonces, ¿de qué naturaleza es lo que estamos hablando? Esa es ¿Qué la es lo que gran tiene? pregunta. Eso es un ejercicio, es que es un ejercicio muy interesante, porque cada vez sabemos menos de los visitantes. Sí, que nuestras teorías se dan muchas veces por tierra y tenemos que hacer nuevos ejercicios Sí. para poder entender los datos. Absolutamente. Una de las cosas que he aprendido durante todo este devenir es el hecho de que estamos en presencia de alguna forma de inteligencia que también tiene límites y que deben tener leyes, jurisdicciones, deben tener su propia historia, deben obedecer a un orden también. Y lo que me queda súper claro es que no pueden transgredir ciertos órdenes. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros, pero como que hacen el cierto esfuerzo de pegarnos una cierta directriz sin quebrar una especie de jurisdicción, se podría decir así, Sí, se ¿no? entiende perfectamente. Yo eso lo he visto cuando hay muchas cosas que son de tipo asertivo y dan idea de que fueron como experimentaciones también. Yo no sé, insisto, quién está al otro lado, cómo será su cultura, su sociología, su historia, de quiénes están del otro lado. Lo que sí que hay indicadores que por lo menos me dan a entender de que viven bastante más equilibrados aparentemente en términos de manejo de energía que lo que hacemos nosotros. Queda la idea de que ciertos estadios que ellos ya los tienen superados. Y dar la idea de que puede que sea un fenómeno mucho más antiguo o que tenga mucha más relación con la Tierra de lo que uno pudiera pensar. Y me da la idea que cada cierto tiempo ellos refuerzan más bien un cierto dominio ideológico o de ideas o de conceptos que te conecten como sea con la trascendencia, sin importar quizá, Exacto. ¿me entiendes? Ese es el punto, que te conecten con la trascendencia, que te conecten
con lo que podríamos entender por Dios, ¿no? Entonces, no sabemos, insisto, la historia del que está al otro lado, pero hay indicadores, hay evidencia que no se pueden reducir simplemente a un tipo de acción netamente emocional. Yo creo que aquí necesitamos buenos pensadores, buenos teóricos, alejarse un poco del pensamiento vulgar. Necesitamos gente con un background de necesitamos, conocimiento intelectual. Exacto. Necesitamos barajar, dar de vuelta y generar nuevas preguntas. Vos sabés que en la charla que tuvimos con Jacques Vallée, cuando tuve la suerte de conocerlo personalmente, gran parte de lo que compartimos esa noche fue esto de generar nuevas preguntas. Porque yo le digo, mire, Vallée, todo bien, con un montón de cosas que le estaban preguntando, que tenían que ver con casos específicos, etcétera, etcétera. Su participación en la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero lo mío iba por otro lado. Le digo, hace 60, 70 años que estamos encerrados en lo mismo. ¿Cómo salimos de este círculo, de esta rotonda? ¿Cómo dejamos la rotonda y tomamos por un camino que nos acerque a las respuestas? Y me dice, la única manera, Fernando, es barajando, dando de vuelta y generando nuevas preguntas. Generando sí. Nuevas preguntas que puedan traer nuevas respuestas. Yo creo que eso es algo que se da por hecho a veces, pero que no funciona así ni es tan sencillo de lograr. El tener nuevas preguntas, como vos bien decís, habla de un trasfondo intelectual completo, habla de alejarse un poco de las emociones y de la creencia y encontrar el camino amarillo, porque ninguno de los extremos es positivo, ni la creencia absoluta, porque ya tenés todas las respuestas, ni el negacionismo absoluto, porque también tenés todas las respuestas de que todo es falso. Entonces, el camino del medio, ese camino del investigador que un poco ha pasado por el pueblo del desencanto y ha pasado por el pueblo del enamoramiento de estos temas, y que ya ha superado todo esto, pero que además tiene una fuerte base de estudio, de análisis, de pensarlo, nos puede llevar a conclusiones increíbles. Pero antes de meternos en ese tema, que es un poco la charla disruptiva, yo quiero compartir con la familia Señalera una parte de un video de Claudio Pastén, que está compartido en su canal de YouTube, su propio canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Claudio Pastén, justamente, y en el que habla, familia Señalera, de un tema muy interesante, que es justamente lo que les contaba, ¿no? Esta parte de su historia, de cómo es que va a parar a la montaña. Ahora te voy a preguntar por eso, por el tema de la montaña, Rodri, cuando regresemos, y de lo que le genera a él en su vida personal particular la aparición frente a millones de personas en el programa OVNI, encima en dos capítulos, ¿no? Es algo que también significa un momento de bisagra en su vida. Nosotros ya seguimos con la señal Ciencia y Misterios, vamos a ver este corte de apenas unos 7 minutos y regresamos. Vamos a ver qué es de la vida de Claudio Pastén hoy y nos metemos otra vez en este tema que es hiper interesante. Vamos adelante, estamos en conexión con Rodrigo Fuensalida desde Santiago de Chile en una noche espectacular. ¿Qué pasa hoy con Claudio Pastén? Buenos días, chiquillos. Bueno, ahora entré un ratito aquí a la casa, ya son las 8 de la mañana ya. Estuve afuera regando las plantas, atendiendo lo que hay que ver. Todos los días generalmente hay harto trabajo acá en la montaña, ¿ya? A diferencia de que mucha gente cree que aquí estamos relajándonos, que también es parte del vivir. Sin embargo, el trabajo acá es bastante fuerte, más que el trabajo que conocí en Santiago. Yo viví en la capital 33 años de mi vida, hasta que apareció este tema del programa de la televisión, que entre paréntesis hay gente que me ha pedido ese programa a través del canal, y por ahí tengo algunas grabaciones de ese video y se las voy a
instalar en el canal para que la vean, la gente que tiene que verla, porque hay una traducción que está en inglés. Yo no sé quién la hizo, pero tampoco quiero atentar al trabajo. Sin embargo, la quiero colocar acá en el canal y le voy a pedir permiso a esa persona para ocupar esos videos, porque es una buena difusión del mensaje, ¿ya? Hay otras cosas que también quería hablarles dentro del proceso de que hemos pasado acá. Fíjense que desde que salió todo esto a flote y salió todo este compendio, digamos, y que la gente me conoció a través de la televisión, yo era un simplemente trabajador en Santiago y me vi envuelto en algo que quizás no todos buscamos. Yo hoy día estoy feliz de transmitir esto. Estoy comprometido con esto. Me gusta hacerlo. Y no me gusta estar saliendo mucho acá de mi casa, de la montaña. Yo soy feliz aquí. Acá, como ustedes ven, no hay un lujo de cosas. Nosotros tenemos los recursos mínimos, trabajamos con las cosas recicladas. Aquí nosotros no generamos una cantidad gigante de dinero, ¿ya? Siempre hay que estar yendo a la capital a poder financiarnos de una u otra forma, haciendo trabajos pequeños, trabajo esporádico, algún pololito, qué sé yo, como se le dice. Pero funciona bien, ¿ya? Yo he tenido que aceptar también el hecho de alejarme de muchos de los míos por la condición que tomé y por la decisión que tomé para poder realizar este trabajo con fuerza. Los mensajeros de afuera, los ángeles, como les digo, me dijeron que iba a perder lo que más quería, pero iba a encontrar lo que más buscaba. Y así ha sido. Y estoy feliz por esto. No, no feliz de haber dejado mis cosas y mi ambiente, mi círculo, como se le dice. Porque quiero a mi familia, los quiero mucho y creo que todo el trabajo que estoy haciendo acá es en base también pensando en ellos. En todos nosotros, chiquillos, porque todos somos familia. Todos somos la familia. Aquí no se trata de tener más que otro, porque lo que hemos tenido como recurso acá, como son los vehículos, qué sé yo, son tratados que hemos tenido con los hermanos para poder conseguirlos. Aquí ha sido un darnos la mano para poder surgir y poder estar arriba de estas cosas. Yo estudié mi enseñanza media en el Liceo Industrial A116 de Puente Alto, ¿ya? Espectacular, porque la enseñanza técnica para mí me ha enseñado a trabajar con estas cosas, chicos, con las manos, ¿ya? Para mí las manos han sido la fuente de todo lo que puedo desarrollar. Por eso agradezco mucho esa enseñanza. Ha llegado gente acá que no sabe trabajar con sus manos. Creen que la botonera de esto virtual va a sembrar una lechuga y eso no soy partícipe yo. Acá en la montaña somos todos iguales, ¿ya? Sin embargo, cuando pasó lo del programa de televisión, esta pseudo fama que te entrega el aparato este de la televisión, a mí me dejó sin trabajo. Yo perdí muchas cosas cuando pasó el tema de la televisión. Mucha gente cree que me pagaron dinero y todo esto, pero no fue así. Y bueno, tratando de buscármelas por ahí o por allá, haciendo pololitos, un compañero, el Diego, de enseñanza básica, nos encontramos en la locomoción colectiva, en la micro, y fue muy, muy entretenido porque él me había visto en televisión, qué sé yo, y me ofreció postular a la minera donde estaba trabajando él, una minera de Santiago que está en Las Condes, arriba, ¿no? No voy a decir el nombre, pero creo que es una de pocas que hay allá. Y resulta de que a los días me mandan a buscar para la famosa entrevista. Ustedes comprenderán que yo vivo en Puente Alto y
Y en locomoción colectiva no sabía mucho llegar a Las Condes, yo no conocía mucho así. Pero en vehículo personal sí conocía, con el vehículo de la empresa donde trabajé, qué sé yo, siempre estuviste viajando, pero viajar en locomoción, yo era Puente Alto, Vicuña Maquena, centro, se acabó. Pero ahora tuve que tomar esta locomoción y llegar ahí a Pedro de Valdivia, a esta famosa entrevista, que era a las 3 de la tarde. Y llegué a las 3 de la tarde, justo. Y cuando me hacen pasar, veo a estas personas que están sentadas delante tuyo. Yo llegué todo apurado ahí, sentado, qué sé yo. Y apenas me siento, veo que la niña, la psicóloga, me reconoció de la televisión. Me reconoció por el campo, ¿cierto?, que ella estudió. Y como este tema de la hipnosis que me hicieron en televisión fue muy grande, debido a que Cristóbal Schilling, ¿ya?, tenía que ver con la dirección de los psicólogos o de psiquiatría en Chile, qué sé yo. De psicología, creo que es. Y ella empezó a hablar con los colegas. No me estaban tomando en cuenta a mí. Empezaron a hablar entre ellos. Y me di cuenta que estaban diciendo que este chico es el de la televisión, qué sé yo, y me estaban analizando sin preguntarme nada. Y cuando me hacen preguntas, me di cuenta que yo ya no iba a quedar dentro de la minera, porque en sus caras vi el rechazo inmediato debido a lo que me había pasado. Así que me paré y les dije: señores, disculpe que le moleste, pero mi currículum parece que tiene algo mal en el dato. Y lo rescaté el currículum y me lo llevé. Le dije: señores, lo que hicieron ustedes es un atrevimiento. Así que tomé mis datos, le dije: así que les vaya bien, cuídense, nos vemos, chao. Aquí quiero llegar con esto. Quiero llegar a que jamás tuve personalidad para hacer esas cosas yo. Generalmente a nosotros nos educan para someternos a un análisis sistemático y tienes que obedecer solamente todo lo que te dicen. Y agachar la cabeza, porque si no pierdes el trabajo, que el jefe, que el empleado. Y como he visto muchos comportamientos déspotas de gente que tiene dinero y es muy déspota con el empleado, lo he visto bastante eso. Hoy día me hice una personalidad más fuerte en relación a estas cosas. Creo que me hizo madurar mucho, muy rápido este tema. Jamás había tenido que hablar frente a tanta gente, por ejemplo. Jamás había tenido que hablar y defender un tema. Defenderlo. Porque hoy día estoy de parte de esto. Estoy de parte de decirle a la gente que la religión es un invento. Que Dios es el creador de todo, que son seres extraterrestres, pero que comprenden la función humana y la función del alma, porque eso existe. Y hay celdas magnéticas especiales para los contenedores de almas que no provoquen buena energía. Y también hay otras que tienen contenedores de almas con buenas intenciones. Pero para esto tienes que adquirir conocimiento. Un conocimiento fuerte para ti. Que cuando tú mueras, te lo lleves y conscientemente sabes todo lo que aprendiste aquí hoy día. Estas celdas tienen aperturas especiales en base a la cantidad de conocimiento que te llevaste. Hay pasos en los cuales tenemos que entrar. Así que les cuento esto para que vean que de cierta forma tenemos que darnos el trabajo de aprender, chiquillos. Enfréntate al problema y no lo rehuyas, porque siempre hicimos eso. Nunca fuimos valientes para enfrentarlo. Y cuando lo enfrentaste, venía alguien que te quería subyugar. ¿Qué
queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal Ciencia y Misterios. Ya estás recibiendo la señal Ciencia y Misterios, temporada 6, aquí justamente en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Bienvenidos todos los que han llegado esta noche, que son nuevos y que se están suscribiendo. Muchísimas gracias. Por supuesto, acompañando a Rodrigo Fuensalida, que lo tenemos allí con su puro, muy cómodo, muy tranquilo. Te noto relajado, te noto bien, te noto cómodo con lo que está sucediendo esta noche. Están llegando, bueno, más comentarios, más preguntas que vamos a pasar en unos segunditos nada más. Pero, Rodri, en base a esto que sucede en la montaña, se han tejido un montón de historias y se han preguntado muchas personas. ¿Es acaso una secta lo que está construyendo allí Claudio Pastén? ¿Se puede tomar de esa manera? Primero hay que entender que siempre cuando escucho este tipo de aseveraciones, yo hago muchas muecas. Te lo tengo que preguntar. Siempre, ¿no? Sí, es que está bien. Qué bueno que me lo hayas preguntado, porque de partida, cuando la gente critica o acota el concepto de secta, yo le pregunto quién primero entiende por secta. Claro, bueno, tenemos que arrancar por ahí. Sí, porque entendemos por ahí. Yo me formé en sociología, una de mis especialidades fue la sociología de las religiones, y sé que es súper complicado hablar del concepto de secta porque todavía en sociología no hay una definición única. Uh-huh. Y cada vez las ciencias sociales son más amables con la idea de interpretar colectivos humanos que es la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad son distintos tipos de colectivos que de repente se asocian en base a una idea en común y generan una dinámica que es hasta altamente favorable y positiva para la continuidad de la humanidad. Es así que tenemos, me voy a la economía, la ética protestante del espíritu del capitalismo, Max Weber, ¿no?, analiza el rol de la religión, de la espiritualidad, en la producción económica, uh-huh, te das cuenta, etcétera. Si tienen las formaciones, van a depender. Ahora, siempre, claro, en la retina están las llamadas que algunos denominan sectas destructivas. Sí. Porque en toda formación humana también hay psicópatas, y también los hay, y hay que reconocer que eso es cierto. Por algo está Guyana, Heaven Gates. Sí. Pero son situaciones excepcionales, no es la regla. Y también tenemos... Ojo, también tenemos en Japón una diferenciación muy marcada, ¿no? Claro, con todas las sectas budistas que hay en Japón, por ejemplo, hay una diferenciación muy bien hecha y muy marcada entre secta positiva y negativa, ¿no? O sea, como que problema no es la secta, sino para qué lado tira, en realidad. ¿Para qué lado tira? Va a depender del ser humano, y eso va a estar con el hombre hasta que desaparezcamos, es decir... eso no es una cosa de, siempre la gente el otro lado, hoy día más que nunca están, es decir, la pandemia yo creo que nos está enseñando más que nunca que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo de partida. Sí. Recientemente hablaba con un amigo, Héctor Salazar, que él es antropólogo y trabaja con proyectos, está muy metido con el proyecto de la llamada Ecoaldea, que son estas no formaciones, diría yo, de volver a lo natural, volver a trabajar con tu entorno en términos positivos. Hay muchos experimentos que se están haciendo, porque vamos a tener que descentralizarnos, es decir, tal como estamos viviendo, vamos a tener que tener una relación mucho más acorde y armónica con la naturaleza en la cual habitamos. Entonces, yo veo en esa dirección lo que está haciendo Claudio. Claudio quiso hacer su vida, uh-huh, de manera no fácil, porque, uh-huh, no es fácil
estar donde está. Él mismo hablaba en el video de que, bueno, llegaba de trabajar muy temprano en la mañana y que tenía que seguir trabajando todo el día, porque ahí las cosas no se hacen solas. No, se hacen solas, po, y él no es como de esos tipos gurúes que se hacen servir por el resto y que traje el resto, y no, es clásico de los de estas sectas que son más destructivas, donde están el megalomaniaco de turno, ¿no? Que se cree gurú, que tiene verdad, y siempre tiene trabajando al resto, pero nunca los veo trabajar a ellos. Acá el caso de Claudio me consta que es un tipo súper empeñoso en lo que hace. Él, nadie creía que iba a lograr hacer lo que hizo, porque cuando llegó a este lugar, era un lugar que no había agua, no había nada. Y la verdad que ahora tiene hasta una piscina construida y un lugar con familia, están construyendo una escuela, tiene ahora una empresa, armaron una empresa de producción de cervezas y cosas. Bueno, se están viviendo en alguna medida como ellos quieren vivir, y yo esa perspectiva siempre lo respeto. Yo creo que hay que tener, para antes de hacer acusaciones, tú tienes que tener datos concretos. Y como que la gente, como que viviéramos, insisto, ¿no? Como que la idea del mundo que tenemos fuera fabulosa, ¿no? Es cosa de ver el mundo, cómo están nuestros países con los políticos que tenemos, ¿no? Las leyes que se hacen, la cantidad de injusticia, ojo, hay mucho que cambiar en el mundo. Y si hay alguien que a veces es valiente y quiere hacer su modelo de sociedad, yo me saco el sombrero. Es mucho más valiente que uno está cómodo, resistiendo un montón de cosas, degradándose, tomando agua mala, contaminada, etcétera. Y La pandemia. soportando, a ver, y soportando los designios de otros líderes que son Exacto, que a veces son políticos. psicópatas. Claro. Psicópatas encubiertos muchas veces. Entonces, yo creo que hay que, insisto, hay que respetar las decisiones de cómo la gente quiere hacer la vida, en la medida que no coarte la libertad, en la medida que estés alejado de algunas situaciones que impliquen que no haya amor donde te interacciona, donde haya cualquier forma de manipulación también que sea evidente, donde haya un grado de alienación, que también sea ciertamente medible Sí. cuando la gente se aliena. Y eso no lo veo acá. Yo, la verdad, que no lo veo. Claudio tiene varios proyectos. Un proyecto es, él quería hacer una otra vez, instalar una tremenda carpa para hacer una fiesta, etcétera. Y él está viviendo, aprovechando el mercado también. Sí. No es, insisto, no es una. No lo veo. Mira, yo siempre me recuerdo un poco que hay ciertos ejemplos donde la espiritualidad ha movido. Formaciones sociales interesantes como Damán Hurd, allá en Italia, ¿no? Que partió por un canalizador llamado Falco, que falleció algunos años atrás, que él era muy buen hipnotista y también canalizaba. Y ellos crearon una super sociedad subterránea, donde viven cerca de 800 personas, que tienen hasta un premio de sustentabilidad de Naciones Unidas, con su moneda propia, todo. Y viven súper bien la gente, se realizan en el arte, en un montón de cosas. Es decir, hay ejemplos en el mundo que dicen que la cosa puede ir en otro sentido. Tal cual, porque además tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Y que son datos, datos que son reales. Por ejemplo, no es una comunidad cerrada, por lo menos a No, simple vista. Tienen una no. escuela que además tiene esa escuela un contrato con la escuela rural más cercana para que los chicos no tengan que ir caminando por la Exactamente. cordillera hasta la Loma del Diablo. Algo que es muy bueno, pero que también está incluido dentro de la educación formal, porque si no, no podrían estar Exactamente. cursando primario o secundario allí. Exactamente, dejando en libertad lo que quiera hacer la gente cuando crezcan, ¿no? Entonces, sin perder el ámbito educacional que es tan importante. Entonces, y ahora están intentando insertarse con otras cosas, otros modelos de negocio, aprovechando la interacción. Ahora ellos, claro, ellos, Claudio ahí ve que el mundo de la ciudad para él es tóxico, etcétera, y quiere estar. Y si lo siguen otros que quieren hacer comunidad, bien, pues, adelante. Ya Claro. lleva varios años ahí allá.
Sí, ya lleva un buen tiempo. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que de hecho había sonado justamente dentro de las preguntas que hace un rato ha leído Sime y le hacía Photoshop. ¿Sigue hablando Rodrigo con Claudio? ¿Seguís en contacto con él? Cada cierto tiempo tenemos comunicación. Hoy día a Bien. la tarde recibí un mensaje de Claudio. Cada cierto tiempo. Él está en la montaña, ahora por lo menos arregló, se la ingenió para hacer un cableo y tiene ahora en la montaña señal de teléfono todo el día, que lo cual hay bueno dentro de todo. Qué bueno, qué avance. Qué avance, sí. Fíjate qué avance, qué avance. Bueno, hablando de comentarios, voy a pasar por algunos comentarios nuevos que han llegado por aquí, porque la familia Señalera y sobre todo en el chat están, pero esté hirviendo el chat esta noche. Muchas gracias a todos los que están allí. También voy a saludar en unos segundos nada más a quienes están suscribiéndose, porque hay muchos nuevos suscritos. Vamos a ver cuáles son los nuevos mensajes aquí. Los escuchamos ahora, en este momento. Fernando López pregunta, ¿se sabe algo de una levitación de Claudio Pastén? Se dice que el cabo Valdés también levitó, esto en el contexto de un trance. Fernando López. Fernando López estaba preguntando si se sabe algo de una levitación de Claudio Pastén dentro de un trance, Rodrigo. No me extrañaría a esta altura. Bueno, seguimos con la No, próxima. Seguimos con la sí. próxima pregunta. Voy a averiguar al respecto, no me extrañaría. Yo sé que ha hecho transformaciones materiales, cosas así me han contado, pero todavía no tengo tengo el rumor, pero no tengo todavía el acceso a las fuentes. Muy bien, seguimos con la que sigue acá. Hace un rato Frank decía, cuando Rodrigo saca su coiba es porque se siente cómodo y en casa, pero además tranquilo en su información. Brutal. Rodrigo Alejandro Cáceres dice, Rodrigo Fuenzalinda, lo más grande de Chile y el Cono Sur. Rodrigo Alejandro Fernández dice, te ganaste un suscriptor de La Señal. Saludos desde Antofagasta, Chile, 28M. Patricia Paz dice, las religiones son una concepción humana de la realidad. Muy bien. Frecia del Carmen Alfaro Silva dice, qué interesante este tema. Rodrigo es nuestro mejor ufólogo. Bravo, Rodrigo y La Señal. Cristian Cano. Saluden a Rodrigo Fuenzalinda de parte de todos nosotros. Es súper interesante la charla que nos están regalando. Muy bien, muy bien. Entonces allí tenemos varios mensajes. Cristian Cano te estaba enviando un saludo muy grande. Bueno, por supuesto, te están catalogando como el mejor, uno de los mejores ufólogos del Cono Sur y estoy absolutamente de Muchas acuerdo. gracias. Muchas gracias. Estoy Estoy totalmente de Fernando, muchas acuerdo gracias. porque la verdad es que el nivel de información que maneja Rodrigo, no solamente en este tema, sino en varios otros ámbitos, es impresionante. Yo en minutos vamos a volver con Rodrigo para hablar un poco, hacer como una charla disruptiva, un brainstorming que tenemos programado sobre el fenómeno ovni y otros fenómenos, pero nos vamos a meter con Área X, son apenas 7 minutos. Andrés Aros se acaba de suscribir, Jorge Neira también, Cristian Orellana, Claudio Fernández, Luis Richard Hermollisa Vera, Víctor Cáceres, Francisco Pizarro, Jorge Zavala Berrios, Pozos Araucanía. Photoshop, bueno, todos nuevos amigos que se han suscrito a la señal, bienvenidos a la señal Ciencia y Misterios, bienvenidos de verdad. Justamente un amigo hacía recién referencia a que cuando encendés tu puro es porque estás tranquilo, estás relajado, te sentís cómodo. Espero que Es un ahora notes rito eso. para mí. No fumo todos los días puro, solo en momentos especiales. Perfecto, entonces qué bueno que este sea un momento especial, mi querido amigo. Seguimos adelante con la señal Ciencia y Misterios y nos metemos entonces con Área X, la versión de esta noche que incluye a nuestro querido investigador argentino, Carlos Alberto Vales. Vamos a ello. Familia Señalera y sin rodeos, vamos a presentarlo a Carlos Alberto Vales en Área X esta noche. Bueno, haciendo una reflexión que nos va a llevar a la siguiente etapa de la charla con Rodrigo Fuensalida, porque justamente hace una profunda reflexión respecto al fenómeno OVNI y lo que él
en estos 40 años de investigación ha encontrado al respecto. Los invitamos ahora a nuestras instalaciones secretas Área X, ahora en la señal Ciencia y Misterios. Existe un lugar apartado de todo, que por fuera parecen ruinas. Y en este mismo instante, estamos conectando nuestras antenas con el Área X. Estas son las instalaciones secretas de la señal Ciencia y Misterios. Prepárense muy bien, porque están ingresando a una locación prohibida. No todo el mundo puede entrar al Área X. Buenas noches, familia señalera. Buenas noches, Fernando. Gracias por darme este espacio. Agradecido por estar en tu excelente programa La Señal Ciencia y Misterios. Hoy no voy a contar algún caso de los investigados por mí o por otros investigadores, sino voy a hablar un poco de mi relación con el fenómeno durante tantos años. Para eso lo que hice fue proponerme algunas preguntas para seguir un hilo en la conversación. Cuando no hay alguien que te pregunte, por lo menos yo mismo me voy a preguntar. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo comenzó con el fenómeno OVNI, su relación con el fenómeno OVNI? Bueno, cuando era muy joven, tenía 20 años, ahora tengo 65, llegó a mis manos un libro sobre el fenómeno OVNI y desde ahí quedé enganchado, como un virus que me agarró y no me lo pude sacar más. Querer saber qué hay detrás de estos fenómenos, no solo los ovnis, fenómenos parapsicológicos, etcétera, querer dilucidar qué hay detrás de todo esto mientras no pierda mi capacidad de asombro. Y bueno, entre idas y venidas llegamos hasta aquí, por ese camino. Tuve una biblioteca con 1300 libros sobre el fenómeno y sobre temas conexos. Todo esto fue en todos estos años, muchos años de investigación, muchos casos investigados. Y la segunda pregunta es: ¿sacó alguna conclusión sobre el fenómeno OVNI? Yo creo que hay una inteligencia detrás del fenómeno, una inteligencia no humana, que en donde ahí podemos poner varias hipótesis. Puede entrar la extraterrestre, la interdimensional, la de otros planos, la intraterrena, etc. Creo que hay una inteligencia detrás del fenómeno y que es una inteligencia no humana, luego de descartar muchas otras posibilidades. Y esa inteligencia no humana, digamos que nos está monitoreando o está prepara un acto, un teatro en donde nosotros somos los protagonistas, los testigos del fenómeno, y los que están cerca del fenómeno, que lo están viendo. ¿Por qué lo están viendo? Porque esta inteligencia quiere que lo veamos, porque se presenta para mostrarse, para hacer un teatro cósmico. Próxima pregunta. ¿Cómo fueron sus distintas etapas para llegar a la investigación del fenómeno OVNI, y si se considera un investigador del fenómeno? Bueno, sí, cómo no, le contesto. Primero, cuando uno es joven, más que nada cree que el fenómeno es cuestión de creencia.
es cuestión de creer en Dios, por ejemplo, que no se lo ve. Pero la investigación del fenómeno OVNI no se basa en creencias, se basa en investigar. Investigar los hechos, investigar de las pautas de comportamiento, en investigar a los testigos. En eso se basa la investigación del fenómeno OVNI. En la primera etapa uno es creyente, cuando es joven, piensa que todo lo que lee es verdad y que nadie le miente. Hay una segunda etapa en donde comienza a descartarse y algunos se sienten decepcionados por no encontrar cuál es la relación, cuál es la verdad del fenómeno OVNI, y ahí comienzan algunos a dejar la investigación, otros se convierten en escépticos y tratan de decir que el fenómeno no existe mediante cualquier tipo de artilugio. Y el que pasa esas dos etapas, que llega a su tercera etapa, y creo que es el verdadero investigador, el que puede separar la paja del trigo y puede después ser racional y puede tener también idea de lo que es el fenómeno y ser serio e investigar a fondo los casos, no ser creyente y ser muy crítico en sus investigaciones. Sí, saqué algunas conclusiones sobre el fenómeno después de muchas investigaciones, muchos libros leídos, muchas charlas con investigadores, con testigos. Saqué cuatro conclusiones. La primera, que el fenómeno OVNI existe. Existe porque hay muchas personas que dicen ver objetos extraños, objetos no identificados, objetos voladores no identificados, de alta extrañeza, objetos que los pueden ver cerca del piso, pueden dejar huellas. El fenómeno OVNI existe. Segunda conclusión, que es físico. Dejan huellas, tienen una interacción con el testigo, pueden dejar marcas, pueden dejar el pasto deshidratado o chamuscado. ¿Qué más son en los árboles, en las hojas, las ramas? Efectos electromagnéticos. Ya entraríamos a hablar de las pautas de comportamiento del fenómeno, que eso sería para otra charla. La tercera conclusión, que además el fenómeno, para mí, digamos lo que yo pienso, también tiene un componente psicológico. Un componente psicológico que puede estar detrás del fenómeno o puede ser también del mismo testigo. O puede dejar fenómenos parapsicológicos en el testigo, como sabemos de muchos casos que después desarrollaron algún tipo de fenómeno parapsicológico y de paranormalidad. Y esto para mí también es un factor importante que está dentro del fenómeno, como a veces se ven seres luminosos o transparentes, o que las naves desaparecen de repente porque pueden estar en nuestro espacio físico y dominarlo, o dominar nuestra mente. Tercera conclusión, que el fenómeno es, en cierta manera, dijimos ya que es físico, psíquico, que el fenómeno existe, sería la cuarta conclusión, que es inteligente. Muy importante esto. La cuarta conclusión, ¿por qué decimos que es inteligente? Porque de acuerdo a las pautas de comportamiento, a veces interacciona con los testigos.
tiene reacciones ante un estímulo. Próxima pregunta. ¿Alguna reflexión final? Porque se acaba el tiempo. Bueno, sí, quiero hacer algunas reflexiones de algunos investigadores. Por ejemplo, la investigadora y amiga Silvia Simondini dice: miremos más a la Tierra que al cielo, es decir, no miremos tanto hacia arriba, porque hoy nos podemos confundir con satélites, con drones, con un montón de cosas, con la estación espacial. Vayamos más a lo terrestre, investiguemos los casos, investiguemos las pruebas, investiguemos a los testigos, tengamos a los testigos junto con el fenómeno y no los separemos, es decir, hagamos una investigación conjunta entre testigo y fenómeno, porque es muy importante el testigo. Daniel López dice: no somos investigadores, somos exploradores del misterio. Es una linda reflexión también. Rubén Romano dice: en el fenómeno OVNI, el todo es mayor a la suma de sus partes. Es decir, el fenómeno siempre tiene algo más. Siempre te da algo más. Siempre hay algo que no podés llegar a comprenderlo. Es muy interesante y muy importante entender que el fenómeno es, para nosotros, es algo que no lo podemos comprender desde nuestra parte física. Y después tengo los dos investigadores que siempre me han gustado y que siempre he seguido, Jacques Vallée y Salvador Freixedo. Jacques Vallée dice: la influencia de estas inteligencias son parte del sistema de control, porque Jacques Vallée habla de del sistema de control de este fenómeno, sistema de control de la evolución humana. Pero sus efectos, en lugar de ser solo físicos, también repercuten en nuestro sistema de creencias, nuestra vida espiritual. Y para terminar, terminamos con la reflexión de Salvador Freixedo: no perdamos el tiempo discutiendo la existencia o no de los ovnis. Hoy no se trata de saber si los ovnis son reales o no. Hoy las preguntas que a propósito de ellos se formulan son mucho más profundas. Hoy se pregunta uno: ¿de qué realidad se trata? Porque debido en gran parte al fenómeno ovni, la humanidad ha empezado a caer en la cuenta de que la realidad no es la única realidad. Hoy ya no se pregunta uno de dónde vienen, qué son o qué quieren. Hoy empezamos a preocuparnos en el enorme impacto que pueden tener y de hecho están teniendo en la evolución de la humanidad. Hasta acá, muchas gracias, gracias por su atención y este es mi humilde pensamiento sobre el fenómeno OVNI en resumidas cuentas. Hasta la próxima. Así cerramos la comunicación de esta semana. En 7 días volveremos a las instalaciones secretas para conectar otra vez con los misterios y archivos que se esconden en el Área X. Muy bien, familia señalera, estamos conectados aquí tras el Área X. Suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y por supuesto puedes hacerte miembro con este botón que está aquí debajo para colaborar con nosotros y para que el canal sea autosustentable, que es la idea, ¿no? Acá nadie se va a hacer millonario. La idea es que el canal
se autosustente. Hemos estado cambiando equipos y tenemos que seguir cambiando equipos, y esa es la idea, ¿no? Que entre todos podamos generar esto. Hay beneficios. Hoy, por ejemplo, en realidad el sábado por la tarde, vamos a realizar una reunión por Skype con todos los miembros. Tenés los emojis especiales que ves que están usando por allí. También tenés wallpapers para descargas, versiones gratuitas de mis libros. Bueno, hay un montón de cosas que estamos ofreciendo a los miembros, así que si querés hacerte miembro, sale 2 mangos y a nosotros, por supuesto, nos ayuda un montón. Pero vamos a regresar con nuestro invitado principal esta noche, porque Rodrigo Fuensalida va a charlar con nosotros acerca de algo totalmente disruptivo en esta cuestión del fenómeno ovni, podríamos decir, quizás, bueno, no sé. Pero antes de preguntarle a Rodrigo esto, bueno, Fortu aquí me lo están reclamando. Fortu, no has esgrimido pregunta alguna. Me gustaría que por favor le preguntes a Rodrigo lo que tengas allí dando vueltas en la mente o lo que te haya aconsejado algún gallo lobo. Bueno, no, en realidad me tengo algunas cuestiones en la cabeza, una de las cuales vi en el chat. ¿Qué crossover? La secta señalera y la secta del habano volador. Ajá. Como él escribió. Bueno, y segundo, una cuestión que me quedó dando vueltas con la cuestión esa de que él relacionaba los ángeles caídos con extraterrestres, y ya vino el equipo, el grupo, como decirlo, extremista del Opus Dei, que compró todo y echó todos, y la reacción del no creyente cuando vio esa esfera que se volvió creyente, o sea, salvando las distancias. ¿Qué dos distintas reacciones? Justamente lo más poderoso parece como que tiene la mente cerrada. En cambio, los de abajo del todo como que no tenemos ningún tipo de problema varias veces como para cambiar nuestra forma de opinar al ver algo. Y segundo, relacionado con este último, con lo último, me quedé pensando, ¿qué habrán visto los del avión que se acercaba a todo ese espectáculo cuando desapareció, pasó de largo y volvieron a aparecer? Estaría muy interesante saber si hay algún... Exacto. Cosa, ¿no? Sí, exacto. Porque también... La misma pregunta que me hago. Sí, también pienso, imagínate también si ha sido una representación mental en la mente de los testigos, por eso el avión, al avión no le... Sí, el avión pasó y... Perdón, Fernando, pero me voy a dar el lujo yo de iniciar la tertulia sobre el fenómeno. Sí, me parece muy bien, dale, me parece bárbaro, me parece bárbaro. Bueno, Rodri, el otro día yo le decía a Fernando que esto de que el fenómeno a veces es psíquico o etéreo y a veces de chapa o tornillo, me hacía acordar a cierto libro donde se hablaba de que los espíritus tenían la capacidad para materializarse de llamar a la partícula que necesitaran, y una vez ya cumplidas sus comisiones, desarmarse. Me preguntaba si en una de esas el fenómeno no sería también capaz de hacer eso. El fenómeno, que no sean prototipos militares, supuestas hipotéticas y, por qué no, improbables naves de otro mundo que vengan de visita acá y que no se chocan acá. Bueno, eso era. Qué buena tu pregunta. Sorprende, Fortu. Tu pregunta. Lo que pasa es que hoy día muchos de nosotros venimos de vuelta un poco de las explicaciones convencionales que se pretenden entender los ovnis, porque para mí la hipótesis extraterrestre hoy día la veo muy lejos para poder intentar explicar la gran cantidad de complejidades muy terrestres que tiene el fenómeno ovni.
Pero cuando hablo terrestre me refiero a elementos muy de nuestro entorno, pero no necesariamente que sea un fenómeno convencional nuestro, sino que me hablo que es un fenómeno que pertenezca acá a la Tierra. Siempre cuando viajo en avión me acuerdo que miro hacia abajo y veo las montañas a lo lejos y digo, allá sean los ovnis. Se enrepoco acá, está todo ahí pegadito a la Tierra. Todo ahí pegadito a la Tierra. Entonces, wow. Yo creo, fíjate que es alguna forma de inteligencia, una meta realidad, que en alguna medida está muy vinculada con sus límites a nuestro mundo y es capaz de, como decía Vale, un poco ya me resuena tanto Vale, increíble, hace tantos años dijeron tantas cosas, que hoy día como que se ponen más de boga que nunca. Los que de minuto quedaron solos, se escaparon de las teorías convencionales, ¿no? Cuando habla de esto de sistema de control, cuando habla de una inteligencia detrás, nunca define el sistema de control, pero habla del concepto dimensional. Y yo creo que efectivamente, en el caso, por ejemplo, tú decías, habrá sido una imagen impregnada en la mente de ellos, por esta conciencia que les creó un teatro mental, por algo pasó el avión pero ojo, desapareció el objeto. Es Claro, ese decir, es el tema. si hubiese sido una imagen mental, no necesita, no hubiese estado ahí, pasa el avión y no hay problema, ¿no? Acá como que desapareció para no dejarse ver. Sería acá interesante intentar entablar algún, bueno, tenemos un buen nexo con las líneas aéreas acá, intentar investigar eso. Pero, sí, te digo la pregunta de esas preguntas que nos hacen hacer tremendo cortocircuito. Yo este año, yo algo creo que no sé si te conté en el último programa, que tuve una experiencia ovni con mi gran amigo, que alguna vez lo vamos a entrevistar acá, Charlie Clark. Dale, dale, por favor. Charlie, con el cual estamos haciendo hoy día una fundación de conciencia y conservación, ya se compró un lugar que para Chile es un lugar importante. No solamente para Chile, sino para el mundo, que es el punto Reñihue, que fue donde Douglas Tompkins sembró la primera instancia de generar un proyecto de conservación, que fue el proyecto de conservación más grande que se hizo en el mundo. Nunca un millonario había invertido tanto en naturaleza y partió desde ese campo que compró ahora Charlie. Y ahí hemos tenido varias observaciones de ovnis. La última fue la que me dejó una gran enseñanza, que fue en febrero, y me dejó una gran enseñanza por lo siguiente. Éramos cuatro personas, lo voy a recordar, éramos cuatro personas, generalmente con Charlie nos colocamos ahí con mi cámara infrarroja, láser, un par de whisky, en una silla, en Como plena pista. corresponde, pero estamos Está cortados con la claro. misma tijera, como corresponde, sí, tal cual. Exacto, así que te vamos a invitar a una de esas Por vigilias, favor. Fernando. Y con todo ese cielo estrellado de la Patagonia, que es impresionante, Qué hermoso. hacemos tremendas reflexiones y de repente han aparecido cosas que son magistrales. Ahora, en esta oportunidad se nos incorporaron otros dos amigos de Charlie que estaban ahí invitados, que tienen un papel fundamental un poco en cuidar un poco toda la parte jurídica. Y uno de ellos, de repente Charlie se sentaron a conversar, se sentaron así y yo me quedé atrás de ellos. Y estaban hablando, nosotros contándoles lo que hacíamos, con puntero láser, cámara y todo el tema, observar los cielos, ellos sabían. Y ellos tuvieron una discusión, empezaron a hablar de temas de la conciencia, el tema de las plantas maestras, el tema de la religiosidad. Charlie a él le decía qué importante sería que ustedes accedieran a esta realidad para poder entender lo que ustedes entienden por Dios, ¿no? Etcétera. Y en un minuto determinado, el más escéptico de todos pega el tremendo salto de la silla, Charlie también. ¡Guau! ¡Mírenlo! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Previamente a eso, yo enciendo mi cámara infrarroja y de repente veo una interferencia. Y la cámara se me va negro, estaba recién cargada. Agarro un sistema independiente, un láser grandote que tengo, sale el láser y se empieza a chupar, a chupar, a chupar, a chupar.
También. Dije que raro, las dos cosas están cargadas, dos unidades independientes. Y en un minuto determinado, claro, saltan los dos y se ponen a gritar, y que ellos vieron una bola, así como una especie de luna, que hace una especie de zigzagueo, se va hacia el cielo. Pero el más escéptico tiene la experiencia más brutal, porque el haz de luz le lanzó un fogonazo tal que él quedó medio ciego, dejó de ver la cancha aérea. Y no podía entender cómo nosotros no vimos eso. Y yo no vi nada, y mi amigo tampoco vio nada, así, no No. vimos nada. Y no podía entender, no sé, pero ¿cómo no es posible? Casi se le derrama la cabeza. Se tomó unos vinitos dentro de la casa, estaba calmando los nervios, porque decía, pero no puedo entender que no lo hayan visto, si fue muy evidente. Y por una parte encendí el láser, encendió perfecto, la cámara encendió perfecto, y ahí me di cuenta que el fenómeno se moduló en un Claro. minuto. Se moduló, es decir, había algo que uno le podría señalar, atribuir algún tipo de intención modulada. Y ahí viene el ejercicio nuestro, es decir, ¿qué es lo que hacemos con esa información? ¿Qué es lo que ¿Cómo se hacemos con modula? esa intención? Claro, ¿cuál es la intención? Si hay una relación, nosotros hemos visto que con Charlie cuando nos conocimos era por unas criptodermias, que son marcas que le salían en el cuerpo en forma de alienígena. Por eso lo conocí en un congreso mundial de ufología y empezamos a investigar lo que pasaba con él. Vimos las observaciones de OVNI y vimos también su transformación. Cómo un empresario corriente se transforma en un tipo súper conectado con todo este mundo, ayudando a medio mundo, formando esta experiencia de conservación y conciencia con la cual estamos ayudando a un lugar donde hay animales silvestres que están en peligro de extinción, etcétera. Entonces, siento profundamente que una parte del fenómeno da la idea que nos va estimulando con la finalidad quizás de empezar a abrir ciertas conexiones neuronales, ciertas conexiones que impliquen necesariamente un desarrollo de estar mucho más en balance con la realidad que nosotros accedemos y empezar Efectivamente. poco a poco, gota a gota. Yo creo que vamos gota a gota a empezar a entender quizás con ese tipo de estímulo el significado de la existencia y de este universo en el cual estamos habitando, primero comprendiendo nuestro microuniverso, que es re importante, tratamos de mirar muy lejos, pero no nos portamos re mal acá con lo que tenemos al lado cerca. Entonces, va por ahí un poco la cosa y me da la idea de que son estímulos que, insisto, nos implican necesariamente revolucionar, vaciarnos y Sí. estar abierto a la que la realidad te diga. La realidad que además también podríamos pensar que es bastante más de lo que consideramos realidad. Yo creo que tenemos que arrancar del punto básico cuando hablabas de esta modulación. Creo que tenemos que arrancar del punto básico de que por lo general estamos conscientes de que utilizamos cinco sentidos, ¿no? Voy a decir una obviedad Exacto. terrible. Discúlpenme que voy a pecar de obvio. Pero utilizamos cinco sentidos que son, bueno, gusto, olfato, tacto, vista, oído. Pero cuando nos ponemos a considerar la posibilidad de que frente a ciertos estados de conciencia esa modulación pueda llegar, por ejemplo, de una manera más potente, y las cosas se ponen interesantes. Yo siempre me acuerdo de Terence McKenna cuando decía que dependiendo la graduación de dimetiltriptamina que uno consuma, era el tipo de entidad con la que iba a interactuar. Y él incluso insistía un poco en broma, un poco en serio, en una conferencia, me acuerdo, que compartía con Jacques Vallée y con John Mack. Él decía, bueno, miren, si ustedes toman tal gramaje, se van a encontrar con un elfo. Tantos gramos va a ser un extraterrestre. Un poquito más y va a ser tal otra cosa. Lo bueno es que si uno siempre repite la dosis, siempre se va a encontrar con el mismo tipo de entidad. Y esto es algo Wow. comprobable. Es un efecto que dura 10 minutos y te encontrás con esta entidad.
en tu entorno, no es que viajas a otro lado ni no, o sea, podés establecer contacto con algo que parece que está en tu entorno. Entonces, hablando con un gran amigo de este programa, que es el psiquiatra Néstor Berlanda, le pregunto sobre este tema y me dice, bueno, sí, es que en realidad la dimetiltriptamina es el disparador de los sueños, por ejemplo, cumple funciones sí. fundamentales en nuestro cerebro, no es nada externo que uno le meta al cuerpo que sea algo que lo que pueda llegar incluso a generar que una experiencia sea algo forzado, sino que está incluida en nuestro cerebro la dimetiltriptamina. Entonces, el disparador o que se dispare la dimetiltriptamina, por ejemplo, en tu amigo, sobre todo en horas de la noche y estando despierto, puede haber generado que él sí lo haya visto y ustedes no. Ahora, sí. Justamente, ¿había una intencionalidad para que eso suceda? ¿Para que tu amigo, que era el más escéptico, de pronto tenga esta experiencia y comience a cambiar un punto de vista? Porque tenemos que notar algo, Rodri, y que me parece muy interesante. Hoy hablábamos, por ejemplo, del tema este de las preguntas, ¿no? Y de las nuevas preguntas que hablábamos con Jacques Vallée. Y también hay algo que tenemos que remarcar. Si nosotros hablábamos de estos temas hace 40 años atrás, con la libertad con la que estamos hablando ahora, si bien sigue siendo un tema casi de nicho, un tema casi mínimo, que no lo es tanto, la gran mayoría de las personas alrededor nuestro se hubiese reído a carcajadas y nos hubiese tachado de absolutos locos, ¿no? Sí. De personas que habíamos perdido la cordura totalmente. Hoy por hoy podés hablar de esto y hasta la persona que considera que no hay muchas verdades en el mundo de los misterios, para definirlos de una manera amplia y generalista, te dice, bueno, sí, pero algo hay. Sí, pero algo está pasando. Mira, tengo un pariente al que le pasó tal cosa. Tengo un amigo al que le pasó tal otra. Siempre recuerdo cuando caigo en Cadena Continental, acá en Buenos Aires, porque la señal estuvo a punto de formar parte de Cadena Continental, y hablo con el jefe de programación de la radio para ver si me aceptaban el programa, que de hecho lo aceptaron, no estuvo por una cuestión de cambio de presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que bueno, que nos llevó a este trabajo en, audiovisual en YouTube, que es genial. Y me dice, mira, no sé, un programa así. Le digo, mira, vos fíjate, ¿me vas a decir que no conoces a alguien al que le pasó algo raro? Y automáticamente me dice, ah, no, sí, claro. ¿Y qué pasa? Los edificios de Cadena Continental aquí en Buenos Aires están en pleno microcentro y la parte trasera del edificio da a un antiguo cementerio que estaba en la parte de atrás de una iglesia también muy antigua de allí. Y resulta que son más de 30 los empleados que se han encontrado con apariciones fantasmales vestidas de época en [S2] Wow. [S1] Las escaleras que dan, que están muy cerca de este antiguo cementerio, que incluso suponen que han tapado parte del cementerio. Entonces me dice, claro, no, es que en realidad esto le pasa a mucha gente. Claro, este programa va a andar. Bueno, después wow. vino el cambio de presidencial y eso cambió la cúpula de la radio y no quedó ni siquiera el director de programación. Pero más allá de esto, digo, cuando te pones a hablar con la gente, quizás hay personas que no han tenido una experiencia, pero a lo que voy es a que el fenómeno, y te lo pregunto a vos, ¿puede ser que opere de esta manera buscando una apertura de conciencia, no en el sentido volado de la palabra, sino en esta cuestión casi de la iniciación chamánica o de la experiencia en pos de una iluminación comprendida como conocimiento, que de pronto, a través de estas décadas que estamos conviviendo y tratando de analizar estos fenómenos, hayamos desarrollado una permeabilidad más profunda para que el fenómeno ingrese en nuestras vidas y seamos conscientes de que existe algo más que va más allá de lo que podemos oler, tocar, ver, oír, escuchar. ¿Vos qué pensás? Yo creo que va también por ahí. Yo creo que va también por ahí, es decir, me da la idea que en algunas de estas experiencias, que parecen, como tú bien señalas, verdaderas iniciaciones chamánicas,
Por el tipo de ambiente descrito, la auténtica experiencia de abducción. Claro. Generalmente son seres luminosos o humanoides resplandecientes que te llevan a un ambiente, te dan un conocimiento determinado. Estas personas cambian, es decir, el hecho bien concreto es cómo les afecta su vida y da la idea que de manera paulatina quisieran que empezáramos a integrar esta concepción de otras posibilidades de desarrollo, pero posibilidades que implican quizás hasta que hay una hiperconexión con la realidad y que es mucho más sutil y mucho más directa y que este tejido de nuestra realidad es una instancia mucho más verdadera de lo que uno pudiéramos pensar, que da la idea que hay muchas causas y efectos altamente sutiles que dependen exclusivamente de nuestros actos y que afectan a otros y que afectan quizás en otros espacios mucho más sutiles a otra forma de vida que quizás desconocemos. Con todo este concepto holístico que está todo interconectado, yo creo que algo de eso hay, que como que nos vienen a enseñar a ser menos brutos, un poco menos avasalladores, menos aprender a ocupar nuestras fuerzas en función de un auténtico desarrollo. No aprender, como decían algunos antiguos, la diferencia entre algunos grupos antiguos entre el concepto de poder, que Tal para cual. nosotros, en nuestra cultura occidental, el poder es una forma de dominación, y para algunas culturas, el poder es una forma de responsabilidad, que es cosa completamente distinta, Tal ¿no? cual. Yo creo que va un poco por ahí, hacernos sentir que somos re importantes, que no somos tan es decir, que el hecho de existir ya es una posibilidad importante de ser un contribuyente positivo en el accionar sobre nuestro mundo y los mundos de otros. Honrar la existencia, quizás, ¿no? Es honrar la existencia, exactamente. Y eso te haría ser mucho más manso, mucho más, tener mucho más compasión también. Y saber utilizar las cosas en su debida proporción. Que hoy día estamos en lo contrario, en desproporcionarnos de todo, en apropiarnos de todo. Mira, aquí 2510509 es el nombre de usuario. Dice, Sí. ahora, en algunas de esas otras realidades, varanas o dimensiones, llámenlo como quieran, alguien ha de estar intentando comunicarse con las otras. Y justamente esto me hizo recordar a otro tema que tocábamos hoy en nuestra charlita telefónica, que fue muy jugosa, y es el tema de del encuentro de John Edward Mack, volviendo Mack, con el Dalai Lama, ¿no? Y en una entrevista que le hacen a posteriori, que está en algún programa de La Señal, él dice que cuando se encuentra con el Lama, el Lama le expresa que en realidad todas esas entidades que él considera extraterrestres hasta ese momento, y recordemos que Mack al final de sus días ya no estaba tan convencido de que estuviese lidiando con entidades extraterrestres. En realidad se trata de seres del otro lado, de entidades del otro lado, si querés de un universo paralelo, ponele, que comparten ciertas cosas del espacio con nosotros, quizás el planeta, y que están muy enojados porque al estar nosotros haciendo pelota nuestro entorno, los estamos afectando a ellos también. Entonces, buscan maneras de comunicarse idóneas para que comprendamos que tenemos que parar con esto. ¿Vos cómo lo ves ese punto? Porque incluso tiene mucho que ver con el legado y la enseñanza de los pueblos originarios, por lo menos de América. Y ahí se enlaza con lo que estábamos hablando delante, el papel que tendrían, por ejemplo, en la experiencia de Claudio Pastén. Exacto. ¿Me entiendes? Vuelvan al origen, vuelvan un poco a lo que tú dices, vuelvan a ciertos principios de conexión con la tierra, conexión con sus espacios naturales, vivan proporcionalmente, y para eso ocuparían inclusive elementos arquetípicos que son repotentes, pero que todavía pueden servir, Sí. ¿no? Entonces, más que de la realidad del discurso en sí, o la interpretación que pueda estar haciendo Claudio en su propia experiencia,
Para mí lo que me interesa, que eso le da fuerzas para una praxis. En un entorno donde él opta por una vida, yo me recordé mucho, como te decía, el tema de las ecoaldeas, la gente que está optando por una vida más equilibrada, más armónica, mucho más natural, mucho más contribuyente con su entorno. Y así, en esa dinámica, nos vamos beneficiando todos. Vamos haciendo parte de esta existencia como algo efectivamente que va evolucionando, va transformándose hacia algo mayor, hacia algo que todavía desconocemos, pero yo estoy convencido que vamos hacia algo bastante mejor. Siento que sí, que esa idea que un poco pasa con los pueblos originarios, que está en ese mensaje, ¿no? Tiene mucho sentido, cobra mucho sentido hoy día más que nunca, sobre todo hoy día que estamos encerrados de esta manera. Hoy día que estamos encerrados de esta manera, y que justamente hablando con Juan Acevedo Peinado nos decía, bueno, mejor que tomemos el ejemplo de lo que está sucediendo ahora, mi amigo Guaraní, Sí. psicólogo clínico también, me decía, más vale que tomemos el ejemplo porque esto es como una muestrita de perfume, Lo que te decía. exactamente, de lo que puede llegar a pasar un poco más Exacto, adelante. Exacto. lo mismo pienso. Ojo, que la próxima va a ser en serio. Ojo, de la próxima puede ser peor. Y la verdad es que Sí. tenemos que tomar en cuenta estas cosas. No la estamos pasando bien, pero podemos llegar a pasarla mucho peor. Exacto. Y de todos modos, esto no es ser agorero, ni hablar del fin del mundo, ni hablar No. de nada que se le parezca, familia Señalera. En realidad estamos haciendo un análisis de la realidad. Los datos están allí. O sea, tenemos nada más que ver lo que está sucediendo alrededor para darnos cuenta. No significa ninguna otra cosa. No tiene ningún otro objetivo tampoco, pero cuando vemos el fenómeno y su interacción, Rodri, hay como un mensaje, más allá de que cada contactado o que cada persona que dice tener un contacto, a mí me gustan los contactados que reniegan de su contacto. Vos sabés que es algo muy particular, esos contactados me caen muy bien, ¿no? Que dicen, che, a mí me está pasando esto, pero no quiero que me pase, ¿no? Sí, Esos me caen muy bien. Pero bueno, más allá de esto, hay como un mensaje perenne que se mantiene a través de los siglos y que lo encontrás, bueno, justamente en la Biblia judeocristiana, lo encontrás prácticamente en el budismo, por supuesto. Y es una serie de mensajes que tienen que ver con algo muy básico, que es cuídate a ti mismo, pero también cuida al resto como te cuidarías a ti mismo. Cuida la tierra, es lo que tienes para tener sustento, el exceso es malo, después dependiendo de la era, y bueno, será una guerra el problema, o será la energía nuclear, o será, pero el mensaje siempre está en cuidado, esta es la única casa que tienen, o la única casa que tenemos, tenemos que cuidarla, ojo porque... Y vos sabés que me pasó algo muy particular, lo he contado un par de veces, Rodri, y esto te va a dar, es un flash. Vos sabés que allá por el año 2014, más o menos, aparece un titular en el diario La Arena, que es uno de los diarios más importantes de la provincia de La Pampa, que es de donde yo vengo. Ahora estoy en Buenos Aires, pero vengo de la provincia de La Pampa, y que es puerta de la Patagonia, justamente. Bueno, aparece un titular que dice, un comerciante local denuncia ante la policía haber matado un extraterrestre, ¿no? Vos imaginate esto en una ciudad muy chica, con apenas 70.000 habitantes. Bueno, resulta que el comerciante local vivía apenas a 10 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces, obviamente, por más que esta persona ya me venía escribiendo por privado, contándome historias muy surrealistas, muy locas, con la denuncia de por medio, no me queda otra más que ir a verlo y preguntarle, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Que es el caso de Tabernice, algunos lo conocerán, otros no, que obviamente no tenía nada de real, no era como un Jonathan Reed, claro, viste, argentino, y bueno, él decía que había ido al campo con unas bombas de humo porque sabía dónde había una base intraterrena y que... Bueno, algún problema ha habido por acá porque hay una ambulancia, esperemos que esté todo Sí. bien.
pero digo, había ido al campo con unas bombas de humo, había matado a un extraterrestre, se lo había llevado de la casa y lo había metido en un freezer, ¿no? Entonces, él me quería convencer de esta historia a mí y a Miguel Ángel Pumilla. Hicimos toda una investigación, viajamos al campo, o sea, como para filmar en el lugar que supuestamente había sucedido el hecho, pero sobre todo para hablar con el dueño del campo, que se llama Ignacio Moralejo, es un paisano, como podrá verlos también, y los hay en Chile, ¿no? Un hombre de campo, curtido por los años, que desde los 17 se hizo cargo de esa tierra, de la familia, para que justamente la familia no pierda el derecho de propiedad, que vivió allí toda su vida, que prácticamente apenas sale de allí y apenas sabe leer y escribir. Y al que le pregunto, bueno, Moralejo, ¿qué pasó acá? Me dice, no, en realidad, a lo único gris, porque él decía que había matado a un gris, a lo único gris que le disparó es a una garrafa de gas, que era color gris, ¿no? Que le había, y por eso lo había echado del campo, porque tenía miedo de que se lo prenda fuego. Eso había sido todo, ¿no? Bueno, el tema es que, de todos modos, estábamos en el medio del campo, charlando, mientras Miguel Pumilla, Mike, hacía igual un relevamiento buscando a ver si había impactos de bala en los lugares donde él había dicho, etc. Y yo me quedo hablando en medio de un salitral. Conocés cómo es la Patagonia, ¿no? Estos lugares, estos salitres que están llenos de estas plantitas muy, muy bajitas. Y el otro día encontré la grabación y él me dice exactamente. Estábamos hablando acerca de la vida y de pronto me dice, vos sabés que igual estoy contento de que no vengan más los cazadores a mi campo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque mira, yo es verdad que mato animales para comer de vez en cuando, pero cuido mucho a mis vacas, cuido mucho a mis ovejas, yo sé cuando están enfermas, sé cuando necesitan ayuda. Los animales del bosque, la verdad es que a mí me provocan alegría. Y ver que viene la gente a cazar por deporte, por más que a mí me signifique una ganancia económica, la verdad es que es algo que no voy a hacer nunca más. Qué reflexión interesante, don Ignacio. Súper. Sí, sí, muy interesante. Súper. Y me dice, y se larga a hablar y me dice, ¿sabes qué pasa? El humano es un bicho muy dañino. Le digo, sí, estamos de acuerdo. Me dice, ¿sabes que estoy convencido de algo? ¿De qué, don Ignacio? Me dice, mira, yo estoy convencido de que va a llegar el momento en que si nosotros no cambiamos, nos van a borrar del mapa, nos van a borrar del planeta y van a meter otra civilización que será distinta, que será mejor, pero que sepa aprovechar esto que nosotros estamos desaprovechando. Pasan los años, Rodri, escucha esto. Un señor en el medio del campo, en La Pampa, que apenas sabía leer y escribir y que su único contacto con el mundo exterior era una radio AM, de amplitud modulada. Años después me encuentro con Jacques Vallée en Victoria. Estamos charlando en esta cuestión que te decía recién, en esta cena. Comenzamos a intercambiar ideas sobre esto de hacer nuevas preguntas. Y me dice, ¿sabes qué pasa, Fernando? Es una cuestión de supervivencia. Le digo, ¿supervivencia por qué? ¿Qué es una cuestión de supervivencia? Contactar con el fenómeno, con la inteligencia. Es una cuestión de supervivencia para la humanidad. Le digo, bueno, suena un poco apocalíptico. Y me dice, no, lo que pasa es que somos muy dañinos. Y si nosotros no cambiamos, no somos la cúspide de la creación. No somos la cúspide de la evolución. Sí. Nos van a borrar del mapa y nos van a reemplazar con alguien que sepa aprovecharlo. Digo, es lo mismo que me dijo. Lo mismo. Ignacio Moralejo. ¡Wow! Por eso te digo que fue en esa época donde empezó a cambiar todo mi enfoque con respecto al fenómeno ovni, al fenómeno en general. Hay mucho más detrás. Se cayó Rodri. ¿Se cayó Rodrigo? Ay, no te puedo creer que justo se cayó Rodri. Mirá en qué momento se cayó Rodrigo. Bueno, para que le envío otra vez el enlace. Familia Señalera, sepan disculpar. Mientras tanto, Fortu, bueno, anda adelantándome cómo venimos con la Fortu historia para esta noche, por favor.
que hablaste de una persecución y yo me quedé absolutamente intrigado con eso. Bueno, o sea, como que dos mujeres van en auto y a 20 kilómetros de la ciudad de Malargüe llaman a la policía alertándoles de un objeto que las venía persiguiendo desde hace ya mucho rato. Uh-huh. O sea, ¿sigo con la historia o nomás la adelanto? Haceme un adelanto porque vamos a pasar a los mensajes, así le damos tiempo a Rodrigo que se reconecte para poder hacer el cierre, porque ya estábamos cerca del cierre con Rodri, porque llevamos un buen rato de programa. Puede que se haya quedado sin batería en el celular, ¿eh? Puede ser que se haya quedado sin batería. Ese fue el adelanto, porque si no se termina la historia. No, por favor, no queremos que se termine la historia. Familia Señalera, estamos conectados en directo aquí en La Señal, Ciencia y Misterios. Vamos de vuelta con los mensajes que nos está enviando la Familia Señalera esta noche, que son geniales, mientras esperamos que se reconecte Rodrigo Fuensalida, nuestro invitado estelar de hoy. Vamos a escuchar un poquito más, a ver, prestemos atención, porque estos son los mensajes de esta noche. Policía alertándoles de un objeto que es que siempre naturalmente hay un líder y a veces es complejo sobrellevar eso. Fortu, te estamos escuchando, Fortu, por favor te voy a pedir que pongas silencio en tu micrófono. Hola. Amable. Bueno, tuvimos allí una caída. Hola, querido amigo Rodrigo, se nos había caído Rodrigo. Sí, estás en lo mejor. Estaba escuchándote atentamente los dos relatos extraordinarios. Bueno, los dos relatos coinciden allí. Los dos relatos coinciden allí en ese punto de decir, bueno, esto es de vital importancia para la humanidad. Sí, así es. Y la verdad que esa coincidencia, siempre, como dice Ken Wilber, que una de las características de la verdad es su estado comunitario. Es decir, cuando un axioma es compartido por muchas partes, ¿no?, y llegan exactamente a un mismo punto, ahí hay una verdad, y concuerdo plenamente. Imagínate que tienen toda la razón, y nosotros somos tan, los seres humanos, pensaba ahora en ese minuto, que tú hablas de eso, que no sabemos cuidar la Tierra, que somos tan irresponsables que hoy día se invierte tanta plata para investigar el espacio, dejando a expensas, como diciendo, oye, vámonos al espacio porque claro, aquí ya no dio más. En vez de invertir un poco más acá abajo en solucionar nuestros problemas, no estoy en contra de la carrera espacial, me encanta, pero de repente veo que el afán es, bueno, aquí quedó, no vamos a poder seguir viviendo. Es decir, el problema fundamental porque no vamos a poder seguir viviendo es porque no hemos sabido vivir con armonía, con equilibrio, entendiendo ciertas leyes que nos rigen el universo y la naturaleza, y en vez de aprender de eso, no nos escapamos, ¿no? Entonces tienen que destruir, vamos a tener que hacer bases en la Luna, tenemos que probar Marte para empezar a colonizar, vamos ya a la misma porquería, el mismo razonamiento de depredadores. Yo no creo que lleguemos muy lejos así, de verdad. Yo creo que antes de todo eso va a venir, es como el mensaje de la pandemia, ¿no? Aquí estamos metiendo las manos, metiendo los dedos, ¿no? Ustedes no están tan así haciendo las cosas como quieren hacerlas, ¿no? Claro. Pero creo que sí, creo que es muy sabio lo que dicen, y que efectivamente en una de esas vamos para allá. Y quizás uno ve por parte del misterio, por parte de los visitantes a veces ciertos actos como que quisieran de a poquitito, porque yo insisto, yo entiendo cuando me dicen, pero ¿por qué no nos ayudan o nos dan la vacuna? Oye, viejo, no pueden venir a hacer la tarea que nosotros tenemos que hacer. Pero es claro, decir, que de repente hacen demasiado, pero con entregarnos aquí en las puertas de nuestro ojo ciertos axiomas que nos pueden servir para que nuestras vidas sean algo mucho más enriquecedoras y mucho más contundentes de ser merecedores de ser seres vivos, ¿no? Exacto. Entonces, pues tenemos todo para hacer un mundo mejor, todo. Estamos. Yo tampoco abandono la tecnología, quiero la tecnología que puede vivir perfectamente con nosotros y equiparada y equilibrada con lo que estamos haciendo.
Pero hay otros principios que son los que yo creo que nos están jodiendo y que creo en eso, que creo que estamos en un punto crítico y límite. Claro, tal cual, estamos muy de acuerdo. Bueno, Rodri, ¿alguna última reflexión como para ir cerrando? Porque ya estamos por rondar las 3 horas de programa y bueno, la verdad es que esto ha sido un programón. A mí me ha encantado compartir esto con vos. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo poder compartir estas cosas, Rodri. La verdad es que a mí me emociona muchísimo la conexión que tenemos en un montón de aspectos. Sí, a mí también. Yo feliz realmente por esta invitación que salió esta semana. No me hubiese imaginado. Salió, tuviste como una epifanía, parece ahí, ¿no? Puede ser. Y salió esto y me hiciste hablar de algo que no he hablado nunca en ningún medio. Pero me siento en confianza por tu calidad personal, realmente, que para mí me hizo bien. Aquí nos merecemos, La Señal merece algunas revelaciones, de las cuales alguna vez me gustaría hacer un documental con lo de Claudio. Claro. Y las buenas preguntas por tú también, que estuvieron ahí al callo. Y la verdad que, no, yo feliz, feliz. Simplemente gracias. Gracias a todas las amigas y amigos, que ellos están, no parezco político, no, pero ellos también han hecho el programa con toda esa energía, toda esa buena onda que, y todas esas buenas preguntas, porque es súper bonito ver que hay gente que sintoniza sin ningún problema con ciertos conceptos que a veces la gente no los quiere ver, pero quizás por ahí va el camino, y en esta medida nos hacemos mucho más humanos. Así que te agradezco un montón. No, las gracias, mira, son mías y de parte de la familia Señalera. Gracias a 28M, a todo tu grupo de seguidores, sí, que son geniales, que han estado acá en el chat también durante toda la noche interactuando en paz y en armonía con la familia Señalera. Ha sido un placer tenerlos esta noche en La Señal. Muchos se han sumado. Quiero agradecer, para antes que me olvide, Cristian Sergio Hildebrandt, que dejó por aquí un super chat, y quiero encontrar otro que había también por aquí, de Martín Bolert. Muchas gracias por los super chats, muchas gracias, amigos, y nos vemos el sábado en la reunión. Pero esto no termina aquí, lo despedimos a Rodrigo para que pueda descansar, para que esté tranquilo. Nos vamos con la Fortu Historia, con eso cerramos el programa. Rodrigo Fuensalida, muchas gracias, amigo, por estar esta noche, y esperemos que se dé todo y estés la semana que... No adelanto nada, pero estés la semana que viene en La Señal otra vez con algo espectacular que podría llegar a salir. Fantástico. Vamos a hacer fuerza. Rodri, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta mañana, y cuídate mucho, sobre todo. Cuídate mucho con los tiempos que se vienen, que son los más complicados. Exactamente, un abrazo. Un abrazo gigante. Bueno, estamos en La Señal, seguimos adelante y bueno, nos vamos a meter con la Fortu Historia en apenas segundos. Aquí en La Señal Ciencia y Misterios fue Rodrigo Fuensalida desde Santiago de Chile con una noche estelar. Una noche estelar. Ya regresamos.
Valera, y nosotros seguimos un ratito más, porque tenemos la Fortu Historia. Nos quedan algunos mensajes que han llegado en audio. Y mientras tanto, te recuerdo las vías de comunicación en Twitter, @CienciaMist y @Epicero. @Epicero es mi cuenta de Twitter. En Instagram, @LacenalMedia, porque no hay ñ en Twitter. Así que, bueno, nos quedó @LacenalMedia. También podés encontrarnos en Facebook /Ciencia y Misterios y en nuestro sitio oficial cienciaymisterios.com. Ese es el sitio de la señal Ciencia y Misterios cuando Fortu ya está conectado, así que podemos regresar de las vías de comunicación y meternos con lo que queda del programa. Familia Señalera, hoy hemos tenido realmente un invitado de lujo, como cada vez que está Rodrigo Fuensalida, y me parece que lo hemos disfrutado como corresponde, con mucha onda y con muchas ganas. Pero vamos a habilitar de pronto la musiquita que vamos a tratar de levantar en este momento para que lleguen las Fortu Historias. Querido amigo Mario Luis Martín, estamos preparados, casi preparados para escuchar tu historia. Yo quiero pasar primero, es un segundo, porque habían quedado los últimos mensajes que no los pudimos escuchar. Te voy a pedir que por favor silencies tu micrófono, así no tenemos eco. Vamos con los últimos mensajes que están aquí preparados para que los podamos reproducir en la señal Ciencia y Misterios en esta noche, que es, la verdad es que es una noche de lujo con Rodrigo Fuensalida. Bueno, vamos a poner nuestro ovni de los mensajes y vamos a ver qué es lo que llega en este momento, qué es lo que había llegado hace un ratito. Vamos a escuchar a Cime, que nos está enviando estos audios. Claudio Fernández dice: el problema de las ecoaldeas es que siempre naturalmente hay un líder y a veces es complejo sobrellevar eso. Ajá. Dani RC pregunta: ¿cómo se debería llamar a este fenómeno que interacciona con Pastén? ¿Abducción? ¿Posesión? Mediumnidad, diría. Rosy Reyes dice: yo estuve ahí en noviembre, es una hermosa comunidad de amigos, se respetan y son todos iguales y se apoyan entre sí. Son gente buena que está ahí para sacar lo mejor de sí. Qué bueno. Me encantó el mensaje de Rosy Reyes aclarando algunas cosas dentro de la comunidad. Vamos con otros 4 mensajes que están aquí en boca. A ver. Pamela Fer dice: es que caemos en un error constante, creer que el fenómeno es uno solo. Yo creo que son multifenómenos. Interesante, Pamela Fer. Dracolo dice: el problema es con quién te comunicas. Si abrís una puerta, ¿podrás cerrarla después? Claro. Qué buena Tucci, pregunta. Tucci, uno de nuestros moderadores, pregunta: ¿somos parte del fenómeno? ¿Qué piensa Rodrigo? Oh, se nos fue. Sergio David Suazo Campos: ¿puede haber abducciones en los sueños? Saludos. Bueno, pueden ser los sueños abducciones o las abducciones sueños, o puede ser todo parte de lo mismo. ¿Por qué no? Lo hipnagógico parece estar directamente relacionado. Qué bueno, Familia Señalera, qué nivel de comentarios, de preguntas, de interacción esta noche en el chat. Gracias, Ximena Muñoz, besito y de vuelta hasta Tigre por esto. La escuchaban a Ximena recién allí, que nos está leyendo los comentarios y seleccionando algunos. Muchas gracias por esto, ayuda muchísimo a que podamos hacer el programa mucho más tranquilos los que estamos al aire. Frank dice: Luis Castillo, India Mike, Javier, Fer y toda la familia de La Señal, gracias totales por la invitación. Abrazos, comunidad 28M presente. Qué bárbaro, Frank. Qué lindo. Me encanta la comunidad 28M. Qué buena onda que tiene. Fortu, ya estás habilitado, mi querido amigo. Estás desmuteado. Y bueno, te queremos escuchar con la Fortu Historia de esta noche. Bueno, resulta que en abril del 2019, dos mujeres, que no se sabe el nombre porque no lo quisieron dar por X razones, viajaban en auto desde Chosmalal, provincia de Neuquén, y usaron la ruta 40 para entrar a Malargüe, Novaque. Estaban a 20 kilómetros de la ciudad cuando llamaron a la policía avisándoles sobre un objeto que las había estado siguiendo muchos kilómetros. Ajá. O sea, sí,
Llamar a mí parece ser que algunos kilómetros antes de llegar a la ciudad, el objeto desapareció. Ajá. Bueno, las mujeres llegaron al control sur de la ciudad y corroboraron lo que habían presenciado mostrando un pequeño video. Al video no lo pude encontrar, eso sí. Ajá. Bueno, pero según ellas, el objeto tenía una fuerte luz que se apagaba de ratos, ajá, combinando con luces de colores, y que las acompañó a un costado de la ruta, haciendo movimientos bruscos a cada momento. Estamos viendo la representación, sí, que armaste, espectacular. Sí, bueno, no va que, bueno, se pusieron a investigar si a lo mejor había sido algún satélite, algún avión o algo así, y nada. Lo que sí salió la posibilidad de que pudiera ser la Estación Espacial Internacional. Claro, pero, ajá. Pero no podía ser, porque la estación, la estación. La ISS no hace movimientos bruscos. Uh-huh. Imagínate los barquinazos de los astronautas. No, sí, por supuesto. Sí, y que había pasado más o menos por el mismo lugar de donde habían ido las mujeres, pero había ido a otra hora y no estaba, digamos, como un costado del camino, sino como más claro, arriba. La posición relativa en el cielo era diferente, nunca podrían haberla visto como si fuese al costado del camino. Además, imagínate, yo he visto pasar la Estación Espacial Internacional, y si bien es un punto de magnitud importante, no da para pensar que es algo que te persigue por la ruta, para nada. No, y aparte con luces, cambiando la luminosidad de black, a menos que estén haciendo una fiesta adentro, pero tampoco. Claro, claro, tal cual. Sí. Estamos viendo imágenes de la Ruta Nacional 38, estamos viendo imágenes de tres puntos de luz. ¿Qué es lo que sucede con estos tres puntos de luz? No, perdón, esos son de la Fortu Historia de la semana pasada. Ah, ok, bien. O sea que acá tuvimos otro problema con la Fortu Historia. Bueno, no importa. Igual explícame de qué se trata, por ahí ya los vi. Ahora el pueblo quiere saber, Mario Luis Martín. Bueno. ¿Te acordás o te maté? Sí, me acuerdo. Ah, bueno, muy bien. Me voy a acordar. Muy bien. ¿Qué pasa con estos tres puntos de luz? Porque me están matando. ¿Te acordás que el cantante Rubén R. volvía de Catamarca, uh-huh, con unos amigos, se metió a Tucumán y, bueno, se bajaron en el pueblo Rumipunco? Sí. Y ahí hicieron cambio, él estaba en el asiento del acompañante, pero no pasó al del conductor. Rumipunco, acá está, claro, acá está, sí. Ahora entiendo, bien. Sí, bueno, y vieron tres luces, como si fueran luces de alumbrado público, ahí, pero de un poco bajas. Uh-huh. Y bueno, no les dieron mayor atención. Eran las 7 menos 5, uh-huh, de la mañana. Sí, y no va que el auto empezó a agarrar velocidad solo, una alta velocidad. Apa. Como que el paisaje se les venía encima. Y el tipo, menos mal que tenía algo de control sobre el volante todavía, porque pensó que se había quedado sin frenos. Uh-huh. Así que doblaba como podía, y uno de los amigos le dijo, che, tener la calefacción al mango, porque era invierno. Pero tener la calefacción al mango, acá atrás está que pela. Wow. Pero bueno, llegaron a Alberti, que, uh-huh, era de... a donde iban, y... bueno, se bajaron todo así y el tipo, muy confundido, se bajó y se puso en la plaza de ese pueblo a ver qué pasaba ahí. Uh-huh. Sonaron las campanadas de la iglesia. Eran las
7 de la mañana. Habían hecho un trayecto de ¿cuánto era? De 49 kilómetros en 5 minutos. ¡Wow! ¿49 kilómetros en 5 minutos? Exacto, exacto. Más o menos, un poco menos de 600 kilómetros por hora. Mira, la Fórmula 1 que arranca la semana que viene no, está buscando a esta gente, este Renault 9. Sí, exacto. Impresionante. Bueno, dos fortuhistorias por el precio de una tuvimos hoy, ¿eh? Familia señalera. Fíjate cómo son las cosas. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Y como corresponde al cierre del programa, mis queridos amigos y amigas, por supuesto, todos los jueves cerramos con música country. Porque claro, tenemos que irnos un poquito arriba, por supuesto. Y hoy, bueno, hoy la noche igual estuvo súper arriba toda la noche. Yo les cuento, existe la posibilidad de que hablemos, ¿por qué no?, con Claudio Pastén dentro de un tiempito en persona, ¿eh? Como para que nos saquemos dudas y le preguntemos. Yo aquí estoy viendo un video que envió. Voy a hacer algo, voy a tratar de llegar al video que ha enviado un amigo que dice que es parte de la comunidad de Claudio Pastén. Voy a ver si lo puedo escuchar, denme un segundito. Bueno, allí sí, tenemos el video, así que lo vamos a compartir en unos segundos. Esto es información de adentro, ¿sí? Información insider de cómo se vive en la comunidad que ha formado Claudio Pastén en la montaña. Así que para todos los que todavía están conectados, esto va a ser interesante. Interesante que lo vean. Denme unos segundos nada más, que ya lo tengo preparado, como para que lo puedan ver, porque Caracol, Crocal, no recuerdo bien cómo era el nombre de usuario por aquí, lo había enviado y recién ahora lo puedo chequear como para poder sacarlo al aire. Prestenle atención, prestenle atención, porque esto realmente a mí me gusta cuando pasan estas cosas. Me gusta cuando la gente se comunica y nos cuenta, por ejemplo, desde adentro, cómo es que se está viviendo en este momento, cómo es que se vive en realidad en la comunidad de Claudio Pastén. Así que vamos por la captura del navegador, a ver si lo podemos ver. Allí lo tenemos. Así que vamos, presten atención a este video y al audio que va a contar un poquito desde adentro cómo se vive allí en la comunidad de Claudio Pastén. Hola, mi nombre es Cristian. Me conocen como Cracolo en la montaña también. Y voy a contarles un poco de cómo se vive allá. Bueno, allá nosotros construimos nuestras propias casas. Limpiamos primero el terreno de toda la basura que deja la gente, lo dejamos impecable. Como bien dijo Rodrigo Fuensalida, también hicimos unas piscinas, ya, que se llenan con el agua del río. Ya, nosotros tomamos agua de una vertiente, nos sacamos del río de una vertiente y usamos paneles fotovoltaicos para usar, ya sea computador, para la luz, ¿ya? Sistema bastante entretenido, ¿ya? Las casas las construimos nosotros, nos ayudamos entre todos, ¿ya? El piso es de piedra, las murallas son de piedra, cada uno tiene que juntar sus piedras, así que hay uno saca bastante músculo y fuerza. Es una vida apacible, de común, de cosas en común. Lo que nos une es la experiencia de Claudio, los mensajes también, de los ángeles y todo eso, ¿ya? Se va a cortar el video, así que más ratito seguimos hablando, ¿vale? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, porque la verdad es que es interesante tener desde adentro, ¿no?, un poco de información de cómo se vive allí, porque te genera esa pregunta, ¿no? De, bueno, ¿cómo se vive en la comunidad de Claudio Pastén? Bueno, allí lo tenías a nuestro amigo que además se ha agregado al grupo de WhatsApp, así que seguramente lo vamos a entrevistar para complementar cuando charlemos directamente con Claudio Pastén. Fortu, bueno, ¿qué te ha parecido? Dame una reflexión sobre este programa que ha sido tan completo y tan interesante.
Bueno, ok, no me digas nada. ¿Qué? ¡Pará! ¡Pará! Estoy pensando. Está bien, está bien. Mientras vas pensando, yo voy a ir saludando acá en el chat. Laura Buñac, me encantaría que esos que dijeron, que dieron 5 dislikes, dijeran por qué. Bueno, Laura, no te hagas problema, porque la verdad es que siempre hay gente que no se le puede caer bien a todo el mundo con lo que uno hace, así que está bien. Está bueno, es una forma de expresión los dislikes, pero no te preocupes, Laura. Claudio Fernández, oh, no había visto la comunidad en Chile, ¿eh? Bonachón el muchacho, dice Giovanna C. Claudio Fernández dice, faltó una toma de la comunidad para la próxima. Sí, para la próxima lo vamos a tener, por supuesto. Pero hay una nota que hacen en un canal de televisión chileno en YouTube, que si buscan Claudio Pastén, bueno, después se los voy a dejar el enlace también aquí debajo, es interesante, ¿eh? Fernando, decí el nombre del libro de JJ Benítez. Estoy bien, se llama. Estoy bien, se llama. Paula, que está preguntando desde Estados Unidos. Está India Mike moderando también por aquí. Está Luis Castillo. Qué grande, qué grande. Me dice que además Luis Castillo me ayudó porque me dice la señal. Está chequeado el video. Claro, gracias, gracias. Bueno, uno nunca sabe, ¿viste? Por ahí uno por ahí de buena onda pone el video y resulta que era un troll. Eso puede pasar en internet, ¿no? Pero no, estaba chequeado. Lorre dice, excelente programa, me hicieron pensar. Y sí, ya borraron a otros del mapa poniéndonos en su lugar. Ah, claro. Y si ya borraron a otros del mapa poniéndonos en su lugar, qué buena pregunta. Lo cierto es que si no cambiamos nuestra forma de vida, nos quedaremos sin hogar. Bueno, hay que pensar un poquito en eso en estos tiempos en los que estamos encerrados. Bueno, espectacular, sí, me dice por aquí Tucci, qué grande Tucci, que está rescatando el estreno de Cime, que esta noche nos ha leído los mensajes. Por favor, un aplauso en el chat para Cime, que nos ha leído los mensajes. La verdad que se pasó, excelente, muy bien allí. Está Dani RC, que también es miembro del canal. Te recuerdo, puedes hacerte miembro con el botón unirse, que está aquí debajo, nos ayudas un montón. Claudio Fernández, 28M, buena sinergia con la señal, qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad es que me cayó re bien 28M, y verán que la onda que tenemos con Rodrigo es absoluta, nos llevamos recontra bien con Rodri. Y pensamos lo mismo de un montón de temas. Sonny Reigns, buenas noches. Hola, Fer. Hola, Fortu. Llegué. Llegó medio tarde, pero llegó. Qué grande, Sonny. Un saludo muy grande. Pamela Y dice 28M. Ya lo seguimos. Arroba la señal media. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos los amigos de 28M. Ainé del Río, Laura, desde Colonia, Alemania. Grande Ximena, sabía que eras vos. Qué bien. Grande Ximena, dice Luis Castillo también. A ver, Frank está por aquí, que ya habíamos leído su mensaje, pero igual le repetimos el saludo. También un saludo para 25 10 509. Por aquí anda también conectado Juan Javier. Recomiendo el libro Luces Ciertas del astrónomo Carlos Ibáñez. Perfecto. Tamara Ibáñez, mira, está genial el programa. Eso que mañana tengo que levantarme temprano, pero también se me pasó volando y quiero verlo hasta el final. Bueno, ya cerramos, Tamara, ya cerramos. Mary Light está aquí conectada. Lucho Mendoza, más que interesantísimo programa. Se me pasó más que volando y estas 2 horas y media, lo mejor. Todavía falta más programas. Qué grande, Lucho. Un abrazo gigante. Recuerden los miembros que el sábado tenemos sí o sí la reunión con los miembros. Cracolo decía buenas noches. Cracolo era quien nos estaba enviando el video. Un abrazo muy grande, Cracolo, y muchas gracias. Doris Carte Ceballos, saludos desde Chile. Un saludo muy grande para nuestros amigos chilenos que están pasando un momento heavy, heavy, heavy con el coronavirus que también se nos viene a nosotros. César Naús. Si no hacemos las cosas bien, nos limpian. Esperemos que no. Farid Gent, la señal, comunidad 28M, te agradece la gran jornada. Un abrazo gigantesco, un abrazo muy grande, Fari. Claudio Fernández, 28M y la señal. Sí, che, qué bueno. Se ha generado una unión acá, una sinergia, nunca mejor dicho. Fresia del Carmen Alfaro Silva dice adiós, adiós, Fresia. A ver, ¿quién más anda por aquí? A ver, ¿quién más anda por aquí? A ver, ¿quién más anda por aquí? Bueno, mirá, está Nachi, Ignacio, conectado. Saludos 28M. Fernando Damasceno, eso nos llevará a una guerra y que nos va a destruir.
Dice, yo pienso que la humanidad va a quedar dividida en dos grupos, los que quieren salvarlo y los ricos que lo quieren destruir y esclavizar al resto de la humanidad. Ojalá no suceda eso, Fernando. Ya veo la profecía de mi tocayo. Luis Berrios Moraga. Muy buen programa, muchachos. Excelente. Un abrazo. Muchas gracias. También Racing para mi campeón desde Ituzaingó. Muy buen programa, Fernando. Te felicito. Y Rodrigo, una eminencia. Absolutamente. También está por aquí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Porque quiero saludar a todos los que puedan antes de despedirme. Hubo demasiado. Nat G, que está conectada justamente desde Chile. Un abrazo muy grande, Nat G. Cristian Fabián. Y yo justo leía acerca de Neuralink de Elon Musk. Lo que se viene para adelante. Conexión mental a distancia. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Y fíjate de tratar de relacionarlo con los experimentos del proyecto Stargate de la CIA, que son reales y que hay documentos y que tienen mucho que ver con eso, ¿eh? A ver quién más está por aquí. Mauro Nobili, también parte de los miembros del canal, de la familia señalera. Gothics, dice Efesios 6:10-13. Deja clarito entrever que tengas cuidado a quien le abres la puerta. Muy buen dato. A ver, Luciano Moya, ¿qué pasó? Rodrigo, se te cayó la señal. No sabemos qué le pasó, pero probablemente se le haya apagado el celu porque hablamos muchísimo tiempo. Patricia Patz, que es miembro del canal, dice, excelente programa. Humilde el hombre, pero sabio, dice Poli Pichada. Poli, querido amigo del canal, está hablando de Rodrigo Fuensalida. Juan Barra, así nomás es, si no evolucionamos en tiempo récord, seremos exterminados por civilizaciones avanzadas del universo. Computador moderno dice, la humanidad es el cáncer del planeta. Fua, ¿cómo está? no tenemos buena imagen de nosotros mismos, hay que decirlo. Felipe Chávez está saludando también por aquí. Un saludo para Felipe. Cristian Cano también. Rodrigo debe saber mucho al respecto de algo. La verdad es que no sé. Por aquí, pero bueno, hay muchos comentarios. Sepan comprender, familia señalera, que no puedo responder a todos porque es imposible. Estoy haciendo un repaso mientras Fortu se ordena allí con el final, pero que viene muy bien. Nelson Mendoza Jara, saludos a todos desde Iquique, Chile. 28M, voy a poner un 28M. La próxima vez voy a poner un 28M allá arriba a la izquierda. Ahí, a la derecha, para que quede 28M cuando salga Rodrigo y que quede claro que la comunidad está presente. Paula Paredes, excelente conversación, saludos, muchas gracias. Diego Occhio está dejando sus saludos, muchas gracias. Silvio Leone, hola Fer, hola familia señalera, recién me conecto, luego miro el programa completo. Saludos desde San Rafael, Mendoza, gracias Silvio Leone. Daniel Menéndez, nadie habló de Área X con Carlos Vales, estuvo excelente. ¿Cómo que nadie habló? Yo, por favor, lo tuvimos allí con esa super presentación y esa presencia de Carlos Alberto Vales, nuestro gran amigo investigador OVNI de hace ya 40 años. Sé que se dice muy rápido. Quiero pasar por el canal de YouTube, pero ya podemos ir escuchando a nuestro querido colega y coequiper Mario Luis Martín Fortu. Te escuchamos. Pues a ver si no estás muteado. No estás muteado. Sí, sí. Adelante. Pues ha sido un muy buen programa. Me ha gustado el ejemplo de al fin alguien que emprende una comunidad y no tiene resultados desastrosos, sino más bien va viviendo en armonía, como deberían ser todo ese tipo de asociaciones. Excelente, excelente reflexión, me encantó. Mira, la verdad que me encantó, Fortu, ¿eh? Y sobre todo, viniendo de alguien tan crítico como sos vos. Me encantó, me gustó muchísimo. Bueno, ¿quiénes son miembros del canal? Esteban Lincheri, Nicky Vaccaro, Adalberto Valencia, Romina, Digote Strangelove, Patricia Patz, Martín Cabello, Iván Willenberg, Juan Casco, Federico Andrés C., Carlos Alberto Yurchuk, nuestro gran amigo de demonios, Ximena Muñoz, Cristian Sergio Hildebrandt, Casa Saludable, Poli Pichada, Darío Lizardo, Javier Sanabria Lemos, Ignacio Onachi, Fernando Damasceno, Rodrigo Sáez,
desde Chile, justamente. Mónica Hildebrand y Flor Hildebrand, la familia apoya. Willy S., Miguel Arjona, Andrés Rieger, Hernando Sardi, Fernando Kern, Bruno Grenchi, Pablo Campuzano, Marisa Cuesta Fuente, Alejandra Costa, Pitufo Enrique, Gustavo Rodríguez, Tucci, Elena S., Fabián Chiqui Escalada, Nata López, Andre, Alejandro Grazano, Santi Villa, F. Madrid CL, Wonnie Wong, desde La Plata, Mauro Nobili, Lucho Mendoza, Luis Lahorca, Rubén Polietileno, Martín Bolert, Gustavo Roldán, gran amigo Gustavo Roldán, Dani RC, Pipo Palacios, otro gran amigo, Luis Castillo, Leo G., India Mike, Familia Señalera. Bueno, ya estamos cerrando el programa, pero como siempre reconocemos a los miembros del canal que ayudan muchísimo todas las semanas. Mi reflexión respecto a esto, bueno, si estuviste viendo el programa y le prestaste atención, yo te recomendaría una segunda miradita, no porque querramos sumar likes, sino porque me parece que se tocaron temas súper importantes, súper interesantes y de manera muy, muy, muy concisa y por el otro lado objetiva, ¿no? Cuando estos temas que tienen que ver con contactados o con supuestos contactados aparecen, la subjetividad parece estar a la orden del día. Sin embargo, hoy hablamos con Rodrigo de lo que nos hacía ruido de la historia de Claudio Pastén, porque a los dos nos hacía ruido lo mismo, y hablamos también de cómo Rodrigo comenzó a cambiar su norte respecto a la historia de Claudio Pastén al darse cuenta de que había cosas muy extrañas que pasaban alrededor. Por allí preguntaron si se lo podría catalogar de abducido. En realidad, yo creo que se lo podría catalogar de algún tipo de medium natural con unas capacidades muy, muy, muy especiales y particulares, casi como una gran antena de amplitud modulada caminando por allí, que de vez en cuando engancha con una señal que, más allá del nombre que le ponga o de la descripción que haga, es el fenómeno mismo en acción. Y estas son cosas que, por supuesto, aquí en La Señal nos interesan y muchísimo. Mañana a las 10 de la noche de Argentina, 9 de la noche de Chile, historias para dormir con la cuarta entrega de las historias de humanoides rusos, Fortu, que la vienen rompiendo porque son una más extraña que la otra. Oh, ya, bueno, no, ahora no se me va a ocurrir ninguna palabra con R. Ahí, ahora sí. Romaniuk. Sí. Ahí tenés. Cinematográficamente, la Matrorrusia. La Matrorrusia. Familia Señalera, mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Estuvimos todo este tiempo con ustedes, acompañándolos. Gracias por estar ustedes con nosotros aquí, haciéndonos compañía y compartiendo este enorme rato súper grato. Gracias a Javier Sanabrialemos, Cindy Mike, también a Luis Castillo y a Tucci, ¿por qué no? También nuestros moderadores, y a Ximena Muñoz, que se encargó de grabar esos audios que escuchaste con algunos de los comentarios destacados esta noche. Nos vamos a ver en Emisión Central en 7 días. En directo, mañana otra vez a la noche. Fortu, querido amigo, pariente, hermano, primo, nos vemos en muy poquito tiempo. Gracias por esto. De nada, Fernando. Un gusto a vos por convocarme. Perfecto, entonces nos despedimos. Chao, gente. Descansen y sean felices. Cuídense, que la mano se viene dura. Ya lo dije. Pero sobre todo, sean felices.